No podía acabar el año sin tener sentado en mi chester a una de las personas amadas que más quiero, a Óscar Aramburu. Él es colaborador habitual del programa, aunque hace muchísimo que no viene, y desde luego una de las personas de referencia para las noches de Ana. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Estoy tan encantado de estar aquí otra vez y además con Estrenando, estrenando Chester, plató, plató, Chester. Chester. Que este Chester, yo no sé, yo me encantaría dormir una resaca después de fin de año en este Chester, Ana. Pues debí de invitar en el siguiente programa. En vez de acabarlo, empezar el año y me vengo aquí después de fin de año a dormir. Durmiendo en el Chester. Yo tengo ilusión por tener un Chester. En tu vida. En mi vida. Bueno, pues hasta que tengas un Chester para ti solito en tu vida, compartimos este. Compartimos este. Compartimos me este. Bueno, Óscar Aramburu, estilista, maquillador, uno de los más profesionales más reconocidos, sobre todo en el campo del audiovisual. Y aquí para cerrar año y contarnos muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Lo vimos un poco más después de aquel mestre Mateo que le chuleamos y compartimos y hicimos nuestro. ¡Qué nochaza aquella, Óscar Aramburu! ¡Qué gran noche! Fue un antes y un después, yo creo. A partir de ese momento, mi vida empezó a subir todo lo que no había subido nunca, realmente. Y ese premio me dio también más repercusión, trabajo. A ver, fue un momento en que de repente todo se empezó a venir de fuera, ¿no? Empecé a conectar con productoras del sur, de andaluzas, donde, bueno, yo ahí ya había hecho Juego de Tronos, cuando recogí el premio ya había hecho. Fue por una producción gallega, pero tú ya venías, bueno, ya no había quien lo pillara, Óscar Aramburu, ya estabas en el audiovisual, sí. Entonces, y lo de Juego de Tronos fue muy curioso porque fue un momento en que en el propio Hospital Real, que tenía una dirección de fotografía fantástica, como el equipo, todo, que fue fantástico, a pesar de que yo solo me llevé el premio yo. Bueno, eso no lo vamos a repetir, que quedó ahí muy bien grabado. A mí me gustó mucho porque aquella noche todo era subir al escenario, la de Dani de la Torre, un beso enorme desde aquí, que muy bien. Exactamente. Pero de repente, para todo lo que estabais nominado y solo subiste tú, que también estaba nominada a la película de Dani de la Torre, pero aquí Óscar Aramburu se llevó ese premio al mejor maquillaje por Hospital Real, que yo creo que es como que incluso sabe mejor, ¿no? Ver que va todo casi en bucle, sí, con la de peli repente, de Dani de la Torre y de repente. Claro. Era inesperado, dices, bueno, no te vas a llevar nada y tal. Hombre, ese granito de arena para esa producción, estoy muy orgulloso de que haya sido, ¿sabes? A pesar de todo lo que por detrás no se haya emitido por lo que sea, ¿no? Que no me voy a encender otra vez, que ya pasa mucho tiempo. Y bueno, pues lo que decía casualmente que el director de fotografía, cuando hablamos y hacemos una producción que hay que inventar en época, tienes que coger referencias, ¿no? Yo cojo los guiones, te metes dentro de la historia, pero si hay un buen director de fotografía o de arte, te dice, bueno, tenemos estas referencias. Este va a ser el tono de la película, este va a ser lo que vamos a hablar o tal, ¿no? Estos son los personajes, donde puedes coger un poco de referencia a los personajes. Y este señor me dio referencia a Juego de Tronos, que yo no la había visto. En ese momento estaba con otras, yo soy muy de series. Y soy bastante friki con las series. Pero no estaba enganchado a esa serie, no, todavía no la había visto. Tenía compañeras y compañeros de piso que ya estaban enganchados a ellas. Y de hecho, cada vez que estrenan capítulos semanalmente, no me dejaban entrar en la sala a ver el capítulo con ellos, porque no, Juego de Tronos es sagrado, o sea, los frikis de Juego de Tronos, todo el mundo lo sabe, que no quieren recibir ningún spoiler, ¿no? De hecho, yo tengo amigos que amenazo con mandarles spoilers. Como no, yo ya estuve allí, no así que te lo mando. ¿Eh? Como no me hagas caso, te cuento lo que va a pasar en la octava temporada. Bueno, yo recuerdo en aquella época mirando mucho Juego de Tronos. Óscar, ¿bajas a tomar algo? Estoy viendo un capítulo de Juego de Tronos. Claro, porque eso fue. Primero, o sea, mis amigos, que son súper frikis, que también se dedican al audiovisual, de repente, cuando yo llegué a casa y dije, me encontraron haciéndolo así a la serie, tuc, 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 buscando las escenas que me había hecho el director de foto. Búscate esto, que quiero este ambiente, o inspírate un poco en estos personajes y tal. El color de pelo, estas cosas, ¿no?
y de repente decir, ¿cómo? ¿Qué haces? ¿Estás loco? No puedes verte esta serie así, la que te la acabas de destrozar, ¿no? Y tal. Y bueno, casualmente después lo que pasó fue que de repente no... un buen día, mi equipo de Andalucía, la gente que conozco en Andalucía y Barcelona, con los que hago muchas series, me llaman y me dicen, Aramburu, ¿quieres venir a hacer esta serie y tal? Y yo dije, Concho, esta serie. Y me vino a la cabeza y dije, Dios mío, cuando lo diga en casa no me van a creer, ¿sabes? De esto que dices... Porque además de ser una serie puntera con muchísima proyección, es una serie que a nivel de trabajo para un maquillador es muy agradecida. Para peluquería y maquillaje es muy agradecida. Sí, es una serie de las más y mejor producidas del mundo mundial. O sea, te cuento que hay equipos de... El equipo somos 2.000 personas. Pero tú sabes que es mover un ejército de 2.000 personas. Igual en maquillaje y peluquería somos 150, 200 personas. Pero date cuenta que tienes que hacer todas las mañanas a 500 dorrakis, 400 Lannisters, y no puedo contar más, porque si no le hago spoiler a quien no haya visto la séptima temporada, por ejemplo. Cosas que puedes contar. Por ejemplo, esa primera sensación que te da el primer día que llegas a una superproducción como esta y apareces en el rodaje, cuando tú además, bueno... Has hecho muchísimos trabajos para el audiovisual. Quiero decir que el hecho de ponerte a hacer un trabajo, ni siquiera con gente famosa, no te impresiona tanto. Pero de repente te ves en ese súper rodaje, en esa súper producción. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo que siente Óscar? Mira, fue así una cosa muy casual, ya te digo. De repente me llaman de la noche a la mañana, como suele suceder en el audiovisual, ¿no? Esto es así. Oye, que mañana puedes estar aquí. Y te vas corriendo. Y entonces yo dije, bueno, en principio no se sabía, porque ya habían hecho la quinta temporada, la habían hecho en Sevilla, en la Plaza de Toros de Sevilla, que es una secuencia de dragones, tal. No voy a hacer spoilers a nadie, pues si no la han visto. Y fue la sexta. Entonces, ya habían estado en España, más o menos, estaban introduciéndose en España el equipo. Y en la sexta, de repente, me dijeron, bueno, ¿te quieres venir a Juego de Tronos? No sabemos lo que va a ser, si va a ser un fin de semana, si va a ser todo. Primero, que cuando entras en un equipo de una super serie, macro serie, la calidad es muy grande. Quiero decir, ellos cogen a lo mejor que pueden encontrar en cada país, ¿de acuerdo? Y en este país hay muy buenos maquilladores, muy buenos peluqueros, tenemos un nivel altísimo, ¿vale? Pero gracias a Dios hay muchísimas series que se están haciendo cada día más. En España, en todas partes. Más en el sur, por desgracia, porque mira que no podían venir a hacer a las catedrales Juego de Tronos, o aquí a Noya, o a Muros, ¿no? Pues sí, yo lo veo. ¿Te imaginas un dragón en Muros o en las catedrales? Yo lo veo. Pero no, se van al sur más, porque la luz, todas estas cosas que no, por desgracia no tenemos. Bueno, pues entonces yo fui por un fin de semana y bueno, iba con la idea de que bueno, es el fin de semana, la voy a saborear, voy a estar todo lo que pueda con todo y estar en casi todos los platós. No te dejan, es muy organizado, eso es totalmente un ejército que está todo muy controlado, o sea, hay mucha gente para mover. Entonces, bueno, yo salí del paso perfectamente, quiero decir, me refiero a que cuando te ponen un producto rápido, en estas producciones se hace muy preproducción, hay mucha preproducción, por eso salen bien, ¿vale? O sea, están ellos ensayando todos los personajes y estamos hablando de toda la figuración detrás. Es tan importante la figuración de detrás, que es el campo que tenemos, que realmente, porque hoy lo vemos todo, en las televisiones lo vemos todo, desde casa, tenemos unas pantallas enormes. No era como antes, que veíamos en las teles aquellas que no veíamos los fondos, eran puntitos, pero hoy lo vemos todo. Entonces cualquier figurante que esté mal, ellos lo tienen en cuenta también, y esa es la gran calidad de las series. Entonces ocurrió que, bueno, lo hicimos el trabajo, me encantó, tengo una ilusión. En ese momento yo ya estaba metido en la serie, me la vi antes, lógicamente, por lo menos el capítulo anterior de que conectaba con lo que iba a ver, ¿no? con lo que íbamos a hacer. Y bueno, yo ya recogí mis maletas, todo, y cuando me estaba marchando, los de transporte me llaman y dicen, Aramburu, el próximo fin de semana, ¿desde dónde te llevamos?
Y de repente se me puso la piel de gallina. O sea, fue que, no, no, perdona, repíteme lo que me estás contando. Sí, sí, han dicho tu jefa que quiere que estés toda la temporada. Y entonces yo me senté, realmente, ¿no? Me senté. Dijiste, ya os puedo contar todo lo que queráis de mí. ¡Oh, Dios mío! Voy a estar en tal, porque dije, bueno, como anécdota, estar un fin de semana. Y bueno, y entonces ya me quedé en La Sexta, todo el rato, recorrimos toda España, distintos puntos de España, que tenemos una geografía fantástica para eso. Estuvimos en Girona, en Navarra, estuvimos en Almería, bueno, casi toda España hicimos, en La Sexta. Y bueno, La Sexta dice peluquería. Y sí. De hecho, hay muchos peinaditos míos que tengo el orgullo de que se ven. Porque muchas veces trabajas en estas cosas y al final tu trabajo se ve poco, ¿no? Pero eso es lo bueno. Es un granito de arena, pero lo ves. Hay secuencias en las que veo mis trenzas hechas ahí, muy originales. Y que claro. Encima te dejaban crear. Bueno, y después de La Séptima... por el medio, a raíz de que trabajas en una serie así, vas conociendo gente muy... trabajadores que trabajan mucho en cosas aquí y allá. El trabajo es así, ya sabes, tú vas uno hacia uno con el otro. Y dentro de ese rodaje ya conociste a otra gente que iba a hacer otras cosas. Y por el medio, pues ese año hice para National Geographic, hice una serie corta de 2 capítulos que fue realmente muy interesante. Fue un poco arriesgado al principio, me daba un poco de miedo, porque hablábamos de las células de ISIS, del terrorismo islámico y tal, ¿no? Se rodó en Cádiz, en Almería, se llama The State, ¿no? El Estado. Bueno, y ahí sí que también otra serie para trabajar, también muy agradecida, porque tiene una de maquillaje... Sí, tuve la suerte, ¿no?, de estar con gente buenísima. Lo mejor, se puede decir, lo mejor del mundo. Estamos hablando de gente española, ¿eh? O sea, estamos hablando de sacar muchas tripas fuera. Estamos hablando de cabezas cortadas, estamos hablando de muchos efectos de bombas con látex y con efectos de heridas. Y aprendí muchísimo. Yo en ese hacías las dos cosas, peluquería y maquillaje. Estás un poco, no es una producción tan grande como Juego de Tronos, porque estamos hablando que es superproducción, una producción más pequeña, pero con muy buen equipo. Yo estaba coincidí que conocí a una persona que muy generosa, y a pesar de que es uno de los grandes maquilladores de este país, que hace efectos especiales, y él, bueno, nos conocimos muy casualmente. Yo no sabía ni que era tan bueno. Y ya cuando de repente mis compañeros me dicen, oye, pero si estás trabajando con fulanito, y yo, ah, no me digas. Y entonces este señor, bueno, pues dejó todo su material, le enseñó cómo era ese material. Yo no he hecho ese material, simplemente lo manejé. Estamos viendo cabezas que pesan toneladas, que se iban a utilizar para una secuencia un poco dura. Yo realmente, para mí fue muy dura. Pues eran niños que estaban jugando la pelota con la cabeza de este. Las cabezas son reproducciones de actores realmente, y da mucha grima verlas. O sea, parecen reales. Son tan reales, tan sí. Se ven que directamente muchas veces dices, esta foto no la puedo sacar ni en Facebook, porque realmente sería un impacto. Primero porque también son fotos que, de rodajes, que tal. Bueno, este rodaje ya está publicado, son fotos mías personales, puedo hablar de ellas, ¿vale? Pero estas cosas son muy delicadas. Oye, que has estado muchísimo haciendo muchas producciones al sur. Además, tenemos una anécdota buenísima, porque en unas vacaciones mías, que yo volvía de Vejer, bajabas tú al Palmar, a Vejer, a rodar, y yo había estado justo en la casa donde luego rodaste tú la película. Estuve yo y nos intercambiábamos fotos, ¿te acuerdas? De acuerdo. Y yo te decía, me decía, pues mira, estoy aquí, y yo te decía, yo tengo esa misma foto de noche, tú de día, yo de noche. Es este rodaje. Este rodaje. Claro, en ese momento donde grabamos lo que vemos igual en las imágenes, se hizo en un desierto, pero en Verger. En Verger, sí. Un pueblo precioso, más bonito que hay en el mundo. Blanco. Sí. Es preciosísimo. Aconsejo a todo el mundo que conozca la costa gaditana y que pare en Vejer de la frontera, porque merece muchísimo la pena. Sí.
Todo muy bonito. Muchísimo blanco, todo esas casitas blancas y tal. Y allí ellos, bueno, pues hacían, estaba en la casa esta, se hacía, pues bueno, el momento de era donde ellas se reunían, donde se convertían al Islam, y fue un punto de rodaje muy donde hicimos mucho rodaje. Se convirtió la casa mucho, aparte, porque sí. ¿Tú la viste cuando estaba convertida ya? Sí, yo la vi cuando estaban así medio en planos, la vi con la dueña y efectivamente estaban tal. Y ella nos decía, bueno, aquí es mi habitación. Haces así, esto es de verdad, esto es de mentira, pero como está también hecho. Pero súper, súper impactante. Bueno, y hasta llegar hasta ahí tenemos todo un pasado, Óscar. Sí. Ese Óscar de mis primeros reportajes, Óscar y yo además, éramos amigos antes de trabajar juntos, antes de hacer cosas juntos, así que esos primeros reportajes de Óscar en la cama como Madonna, pero con Óscar Aramburu. Óscar Aramburu en la cama con Óscar Aramburu, a ver qué nos cuenta hoy. Bueno, en la cama, encima de aquel colchón con la manta que habíamos montado ese set. Era un happening fantástico. Que es el árbol de Navidad que me habías regalado con las naranjas. El árbol de Navidad que te regalé yo con las naranjas. Unas naranjas súper original, de aquella no se veía cosas así, ¿eh? No, unas mandarinas. Con unas mandarinas, y éramos unos adelantados a nuestra época. Bueno, habíamos hecho eso, teníamos... Hay una foto buenísima que te la vi aún hace poco publicada que en Instagram. Saltó en el Instagram. En el Instagram, que es Óscar en su peluquería de Santiago, aquella época en la que Óscar tenía una peluquería que parecía un club social en el que acabamos todos. Y también una foto para un reportaje en la que yo estoy al fondo. Tú estás allí en la sombra. Que yo estoy al fondo en la sombra. Es que de repente la puse en Instagram porque me apareció la foto y dices, Dios mío, qué joven era. ¿No? ¿Sabes? Dices, qué bien te ves, Dios mío. Tal. Y entonces. Ya con esa patina que tiene la foto, que le da un aire, ¿sabes? Porque no está filtrada, es sí, la patina sí, que tiene la foto. Es la foto y digo, así, tal y de repente digo, y tu hermana en lista que le salta y me dice, pero esa que está detrás es mi hermana. Y yo, ese eres tú y yo, efectivamente, soy yo. Es que justamente me estabas haciendo el reportaje. Te estaba haciendo el reportaje, sí. Y la foto me la hicieron en esta casa, que es una foto buenísima. Y la foto efectivamente es del archivo del Correo Gallego, sí. Es una foto preciosa. Y como esa tenemos muchísimas más. Aquellos años de la peluquería, ¿cómo los recuerdas? Mira, es que de repente fue, a mí me llegó al corazón mucho que cuando Instagram hoy en día, pues bueno, lo utiliza todo el mundo, ¿no? Y puse la foto y tú no sabes los comentarios de la gente, de todo el mundo, desde todas partes del mundo, porque la gente está repartida, recordando ese gran momento que vivieron en mi peluquería, en ese pequeño gran club, donde iba todo el mundo a contar su vida y sus cosas y a ponerse guapo para salir de noche en Santiago. Para mí fue un orgullo, muy grande, ver que todo el mundo lo recordaba con tan buen recuerdo, ¿sabes? Claro, con tantísimo cariño de haber estado eso allí en la peluquería, compartiendo muchísimos momentos y muchísimos proyectos. Estamos hablando de los años 90. Estamos hablando de eso, sí, de principios de los 90, finales de los 80, los 90. De los 90 precisamente, de principios de los 90 es también esa foto tan maravillosa que recuperé yo del archivo del Correo Gallego en el que salía Óscar. Ese reportaje que habíamos hecho en la piscina del Peregrino cuando se hacían cosas así. Por favor, siempre me haces algo con esta foto, siempre me la metes. Siempre meto esta foto, pero esta foto... Es de mis preferidas, es que no me puede gustar más esta foto de Fue muy bonito ese Correo Gallego. Ese reportaje. Un suplemento de verano. Con ese bañador de Armani. Con el bañador de Armani. Inspiración de años 20, con tirante. Me lo pongo ahora y parecería, no sé lo que parecería. Sí. ¿Echas de menos, Santiago? Para mí Santiago es mi casa, o sea, quiero decir, yo me siento aquí y me siento muy compostelán, o sea... Nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho, tantas portadas que hicimos de Compostela. No, pero para mí sigue siendo mi casa. Y además llego aquí y tengo grandes amigos. Y yo tengo el corazón en Compostela. O sea, mi corazón nunca se irá de Compostela. Ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejo. Y a Compostela volviste además también para hacer no solo series, sino también colaborar en Las noches de Ana. Compartir con nosotros muchísimos elegantes, muchas noches de premios elegantes y también muchas noches de plató. Espero volver, Ana, esta temporada. Hombre, claro, ahora que ya te... Por aquí. Por supuesto, ahora que ya te has amoldado al Chester, no te voy a querer. Esta es mi esquina, como es el Don Cooper
El Big Bang, que tiene su esquinita. Su esquina. Esta es la esquina de Óscar. Esta es la esquina de Óscar. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿La Vuelta a Compostela? La Vuelta a Compostela. La Vuelta a Compostela, a volver a hacer tele, compartir ese plato con amigos. Sí, muy entrañable, me encanta. Mira, que yo ahora me siento cada vez más relajado delante de una cámara que nunca. O sea, mira que llevo años trabajando en esto, era incapaz. Pero sé perfectamente que es mucho, para mí hace mucho la confianza, el estar, sentirte en familia. Para mí eso es muy importante. Vas a decir sentirte querido y sabes que te quiero. Sentirme querido y sentirme en familia es importantísimo para mí. Si no, yo estaría aquí, yo creo que bloqueado. Si no te conozco de nada, estaría midiendo. ¿Y para qué le voy a contar yo? No. Óscar Aramburu, tenemos un pasado tú y yo. Tenemos un buen pasado. Y tenemos un buen pasado, efectivamente. No tenemos nada que arrepentirnos. O de casi nada, bueno. ¿Y cómo es el presente de Óscar? Mira, yo ahora mismo estoy en un momento muy dulce, muy bonito, con mi familia en Ribadeo. Ribadeo me volvió a recoger. Tengo mucha suerte, porque Ribadeo me volvió a recoger muy bien, con cariño. Tengo muchos hermanos, tengo allí 6 hermanos, sobrinos. Un montón de sobrinos. Un montón de sobrinos estupendos, que así, que están creciendo, las nuevas generaciones. Los tengo más mayores, incluso, que están repartidos. Y allí, bueno, pues mira, después de un Juego de Tronos, que yo nunca creí que... Dices, bueno, voy a hacer una serie fuera, extranjera, como cuando hice Exodus con Ridley Scott, o hice Asterix Obelix y tal, pero siempre volvía a Madrid, o volvía a una capital. Pero cuando la jefa de transportes de Juego de Tronos me dijo, ¿a dónde te mando, Aramburu, este fin de semana? Porque nos movían, cada fin de semana grababas en un sitio diferente y no te mantiene toda la semana. Tú vas después al rodaje los días que toquen. Entonces me dijo, dije, bueno, dice, porque tú, por tu acento gallego no creo que vivas en Madrid. ¿Y por qué no voy a...? Puedo seguir con mi acento gallego igual, ¿no? No, pero ¿a dónde te mando? Y tal, dije, pues a Ribadeo. Y me dice, eso está en la costa de Lugo, ¿no? Dijo, sí, pues venga, te lo voy a intentar. Y dije, hombre. Y me mandó a Ribadeo. Tuve que coger, vamos, hacer Bilbao, trenes, autobuses, tal. Porque, bueno, hasta que le dije, bueno, hay un aeropuerto en Avilés, me puedes mandar a Asturias, y del aeropuerto de Asturias a mi casa hay 45 minutos. Y eso fue el primer paso de decir, a ver, Ribadeo es una zona preciosa, la costa es preciosa, y todo, pero las comunicaciones allí todavía se están poniendo al día. Pero bueno, uno siente que necesito volver a estar en casa, volver a estar con la familia, de forma tan permanente que hasta monto otra peluquería para que me... Yo creo que la montaste como una trampa mental para que te hiciera echar raíces mientras te vestías de indiano de vez en ¿Cómo cuando. ¿Cómo me conoces? Por cierto, estás invitada este año a los indianos. Sí, sí, este año a los indianos no me lo pierdo, lo tengo apuntado. Sí, bueno... Ya te digo, bueno, pues la producción de Juego de Tronos está bien, muy bien pagada, estamos hablando de una superproducción. Y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me doy la vuelta al mundo? ¿Me voy a vivir a otro país? ¿O a perfeccionar el inglés o algo? Y de repente dije, mira, voy a montarme otra vez una peluquería que me deje después negociar con las productoras. Claro. ¿Entiendes? Que si ahora que tengo mi negocio, digo, sí, no, me quedo en mi casa. Con mi familia, con mis clientes, que estoy encantado, ¿sabes? Sigo haciendo cositas, allí cojo y de repente los por ejemplo, los institutos o las, los institutos, centros de FP, te piden mucho que des charlas a la gente, a los niños, y estoy haciendo charlas contándoles de qué se trata mi oficio. Tengo que decir que todas estas series, y vuelvo a repetir, Juego de Tronos, no sé cuántas veces lo he dicho, como son muy mediáticas, a la gente le da mucho borbo, ¿no? Decir, bueno, este señor que ha estado aquí, que nos cuente su vida. Cuando ya había hecho otras cosas, que igual eran. Pero bueno, también está muy bien pensar que has salido de allí y tienes tanto mundo detrás, incluso para llegar. Parece que los maquilladores que están aquí solo se quedan aquí, en series de aquí o producciones mucho más pequeñas. Y está muy bien el pensar, bueno, puedo hacer superproducciones y además incluso volver, ir y seguir vinculado a Ribadeo. Exactamente, Ribadeo. Exactamente.
Eso es muy bonito. Bueno, muchos proyectos para el futuro que yo creo que los deberías venir a contar para el año. Para el año te tienes que volver a sentar aquí. Hombre, sí, por favor. Después de la resaca de este fin de año. Hombre, yo espero que volver a contarnos qué vas a hacer. Que vuelva a hacer The Genius. Estuve con Picasso, y con la serie de Picasso de National Geographic. También, que estaba Antonio Banderas. Ese es el último trabajo que hice. Este año ha sido bastante sabático. Y fue el último trabajo que hice y fue muy bonito, porque me dieron la coordinación de todo, de mucha gente, de mucha figuración, que en National Geographic se lo toman muy en serio, ¿no? Uh-huh. Y hay unas preproducciones antes. Grabamos 4 días, pero estoy 10 preparando a toda esa figuración del año 50, del año 1800, del año tal, y dirigiendo a un montón de gente para que todo eso esté perfecto. Fue precioso. Y espero que National Geographic y que esas series seguir haciendo eso. Hay otras cosillas, pero prefiero no hablarlas, Ana. Las va a contar después, las va a contar después de la resaca de fin de año, lo sé. Óscar Aramburu, vuelve al Chester y quédate ya. Por favor. Haz un sitio en tu Chester. Gracias. Ay, ¿con quién mejor que con Óscar Aramburu podría despedir yo el año? Vuelve, ¿eh? Feliz año. Feliz año. Te deseo. Pues nos quedamos con Óscar Aramburu, pero vamos también a ver cómo despide el año Natalia Alcaide. Vamos a ver qué propuestas nos trae hoy ese universo de moda bajo la mirada de Natalia Alcaide. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Último programa del año y acabando este 2018 y 2019 a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ha sido tu año? Ha sido muy bueno. He tenido noticias muy buenas, profesionalmente cada vez me va mejor. Virgencita, que me quede como estoy. Ha sido maravilloso. Espero que el próximo año sea, ya pido igual. Ya no pido más, y sobre todo porque este año ha sido un año de estar juntos en familia y como digo siempre, los míos y yo, pues medianamente bien de salud, que es lo que más importa en realidad. En realidad es lo que importa. Es lo que importa. Y a partir de ahí, decía una amiga mía, pase lo que pase, siempre de alguna forma vas encajando y tienes solución, ¿no? Uh-huh. Y hay que pensar siempre en positivo. Es verdad que todos los años, lo fundamental es el estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. Porque todos los años, todos los días de tu vida pasan cosas buenas y malas. Mm. Lo que pasa es que dependiendo de cómo estés tú, le das más importancia a unas cosas que a otras. Claro, es muy importante sobre todo cómo encajas las noticias, cómo encajas los problemas, el saber enfrentarte a ellos y las soluciones que se proponen es lo más importante. No, por eso desde aquí siempre hay noticias desagradables, pero hay que tomarlas. Bueno, siempre pensando, bueno, va a ocurrir algo mejor, va a superar, hay cosas que son insuperables, pero otras cosas que se pueden manejar bastante bien. Y ahí las mujeres manejamos buenas situaciones, que vienen muchas desgracias, sobre todo para el mundo de la mujer, el poder femenino, y las manejamos bastante bien y las podremos superar. Positiva para el 2019. Positiva, sí, por supuesto que sí. Bueno, pues muy positiva y muy brillante como es Natalia también para despedir este año. ¿Qué nos propones? Pues propongo lo que nos gusta a nosotros, el mundo de la lentejuela, el mundo del brillo, el mundo del color, y sobre todo estamos preparadas para deslumbrar. ¿Tú tienes ya tu modelito de fin de año? Lo tengo. ¿Y vas a deslumbrar? Me has prometido que vas a deslumbrar, pero vamos, lo más. Voy a aparcar mi Grinch mood y voy a sacar mi brilli a tope. Porque además esta noche se convierte en la licencia para que destaques. No hay tabús de ningún tipo. La gente que se ponga lo que quiera, que esté segura, cómoda, feliz. Más es más, más brillos, más lentejuelas, más maquillaje, más tono. Se lo permitimos todo. El objetivo es destacar. ¿Cómo se destaca? Quiero verte con Silver Girl. Silver Girl es todo brillantina, como le viene ahí, todo brillo, todo lentejuela, todo de plata, el efecto tornasolado, lucir joyas en clave metálica, bolsos brillantes, plateado de pies a cabeza. Puedes utilizar otros colores, pues que a mí el plateado me encanta, en chaquetas, en vestidos, en pantalones.
que darán como un toque así mucho más futurista, ¿no ves? Como esta modelo con las botas. Bueno, a mí las botas me parece ya too much. Ay, es que ese too much, no te preocupes que lo pongo yo, me apasionan estas botas de lentejuelas. Tú imagínate con otro look, ¿no? En negro, en rosa, en amarillo. Yo es que lo pondría todo el total look plateado, me encanta. Después tienes la versión de los XS, los vestidos más lenteros, más pequeñitos, más apretados. La apuesta más sexy de la temporada. Esta noche se lo permitimos todo. Escotes, minifaldas, estampados geométricos con botines. Yo quiero que los maxi vestidos y los mini vestidos, sobre todo, que sean maravillosos. Y, por supuesto, no te cortes. Quiero la fibra y glitter en todos los complementos. Sandalias, botas, en este caso, como hemos visto, pero quiero ir más allá de los clásicos oro y plata, que también están genial, pues el color, es mezclar el azul, y si no te apetece, pues quieres ir un jeans de noche, que ya sabes que a mí puedes ponerte el jeans en cualquier otro momento, pero bueno, vamos a dejar esa noche una licencia. Bueno, ¿no le dejaste poner a Ana Mancebo la semana pasada el vaquero para la cena de Nochebuena? No quiero ni contarte que alguien salga en vaqueros de año. Pues se ve mucho, es que sigo sorprendiéndome. Puedes ponértelo en cualquier otro día, pero esa noche no. No te lo permito, me siento fatal. Mira, ¿y qué te parecen los chicos? Yo quiero los chicos con lures, con lentejuelas, muy mochino. Sería, bueno, este chico lo van a ver en todos los lados si va a aparecer por las calles, ¿no? Bastante, bastante cómodo, bastante útil salir con un chico así para tenerlo localizado en la pista de pero baile. Sobre todo el frío, las temperaturas, ¿por qué tenemos que pasar frío? Abrigaditos con ese plumífero, estás en modo fiesta, en modo on, a mí me parecen preciosos. ¿Qué decir del lamé, la purpurina, los cristales? Cúbrete de sofisticación. Seguimos en el plan modo falda plateada, pero con un look más festivo, vestidos cortos, largos, con escotes, sin escotes, es que incluso permisivo ahora la gente joven que odia usar los tacones y sobre todo una máxima muy importante, si no sabes usar tacones deportivas, mejor que no los lleves. De todas formas me hace gracia que decías, la gente joven que no le gusta usar tacones, no, la gente joven es la que va de taconazo así se caiga y se mate, somos nosotras las que ya no queremos usar tacón. También es ¿no? verdad, pero bueno, el modo deportivo, conforme están los plumíferos que acabamos de ver, muy brillantes, muy lentejuelas, ¿por qué no una deportiva brillante o una deportiva para la noche con una falda de fiesta que solemos usar mucho nosotras, que a mí me encantan, pero para la gente, vamos, que no sabe, para que no sea un velociraptor, pues mira, al andar que andes cómoda con un deportiva. También se concede esa licencia a las 6 de la mañana, por ejemplo. Pero bueno, a las 12 ya, no tomando las uvas, no, pero a las 6 sí. Traje deluxe, esto de durex, de lures, a modo smoking, con destellos, con hombros despejados, sin despejarse. Es que esta noche tienes que probar todo lo que te apetezca, más clásico, depende de dónde estés, en un hotel, tú imagínate un hotel que te permite pues, cenas más maravillosas, una faceta más chic. Este es uno de los vestidos que más me gustan, que no dice nada, pero dice todo. Es un lencero de lamé en dorado que me parece bestial y sobre todo mezclarlo con el azul turquesa. Con la azul turquesa de los pendientes, que es así como una mezcla muy arriesgada. Con el bolso, puedes incluso, mira, el plateado que también está muy de moda, yo lo hubiese puesto un verde, un rojo, y sobre todo que no combine el zapato con el clans, pues que el zapato sea de un color, el clans sea otro. Los pendientes, ahí estoy yo, por supuestísimo. Dije ya, bueno, aquí tengo que poner el vestido este. Ese vestido dorado, que fue espectacular. Sí. Es maravilloso también, ahí lo aposté todo al dorado porque yo soy también mucho de monocolor, pero con eso quiero decir que puedes usarlo como tú quieras, como en la versión que más te guste, pero es uno de los vestidos que más ha favorecido y ha resultado con mucho éxito. No tiene nada, simplemente es el color, pero yo creo que es como todo en la vida, la actitud. Pues actitud por supuestísimo, y en esta noche más, toda una declaración de intenciones con los modelos que llevas, y también muy importante que todos los looks sean acordes, ¿no? No podemos llevar un look, un estilismo, sin tener en cuenta lo que es el peinado, ¿no? Es que lo que decía todo el mundo que entiende un poquito más de estilo, siempre dice, a ver, es importantísimo el vestido, claro que sí, pero lo que hace el vestido son los complementos y lo que más me gusta a mí sobre todo llevar el cabello adecuado. Si quieres más sofisticado, pues le haces sobre todo lo que está ahora de moda, los moños, los recogidos, el falso recogido, con ella por ejemplo, como es guapísima, pues todo le queda bien, estamos jugando con ventaja. Pero aquí las demás del reino mundial, que pues nos arreglamos de la forma que podemos, pues a lo mejor este moño es más fácil de llevar, pero puedes llevar otro que te favorezca más a la cara, raya al lado, mechones sueltos, es un moño muy fácil, que es un despeinado,
El pelo así tipo bob también queda maravilloso, por ejemplo, cuando tienes un cuello subido también favorece mucho, destaca los pendientes, los complementos, sobre todo los maquillajes que sean, puedes ir extremadamente, si te permite todo, ir tipo drag queen de noche, que también, que funciona, como un detalle más suave el maquillaje, combinando con las sombras, lo que tú te sientas mejor, ese, e incluso permite un poquito el punto glitter incluso en los maquillajes, que ya he visto esas estrellitas, esos puntitos, todo eso se va a permitir, y es muy importante los recogidos, entonces por eso el peinado, focalicemos bien que el look que quieres llevar en el peinado, los recogidos pueden ser con postizos, con más volúmenes, el tipo moñito arriba, como ella lo lleva, que es muy juvenil, por eso quiero que la veáis bien a ella, porque tiene una edad que no es una niña y puede permitirse el lujo de llevar esa frente así despejada con ese moñito, ¿por qué no arriesgarnos? A mí es un peinado que yo llevaría a lo mejor. Este falso recogido que es como una onda así al agua, me parece maravilloso, con más volumen, menos volumen, también se permite en esta noche llevarlo todo el pelo suelto también. Este moño es súper favorecedor, lo puede llevar tanto una chica joven como nosotros. Me influye mucho sobre todo que la gente... En lo de la edad, sé que soy muy pesada, pero hay gente que dice, no me recojo el pelo porque me hace mayor. Por favor, eso es una tontería, te puedes recoger el pelo y no hacerte mayor para nada, que según el recogido, de como... exacto, hay que dura un poco el moño, este es el moño burbuja, que es el que tiene mucho volumen atrás, que queda muy mono, puedes soltar o no mucho pelo, después imagínate, ¿por qué los recogidos tienen que ser en moño? Pueden ser en coleta, puede ser en trenza, este me parece espectacular, si tienes un vestido que tenga un escote en la espalda que funciona muy bien, este otro también es un recogido de peinado muy Victoria Beckham, que lo suele utilizar mucho en las ocasiones que tiene que ir un poco más vestida, para que, pues por supuesto, el pelo largo con ondas al agua ya es un éxito asegurado y también sirve, funciona para la noche. Ella lo lleva, es una de las mejores que lo puede llevar, es el punto ese de la onda, pero bueno, ya sabemos que va a durar hasta las 2 o 3 de la mañana, pero después ya ponte el pelo como quieras, como te dure, como si lo recoges, si te molesta, puedes hacerlo. Lo ideal es que te diviertas, que sea, pero bueno, que en principio para la foto, que es muy importante, que dura en el tiempo, después desmádrate, suéltate el pelo. Bueno, ¿y planes de fin de año? Uf. Porque estamos hablando así de muchas propuestas, pero ¿dónde podíamos ubicarnos en fin a ver, de año? La noche de fin de año queremos que sea diferente, no tiene por qué ser, antes pues comías la última uva y decías ya estabas corriendo para cambiarte, para marcharte, porque querías hacer la noche familiar, ahora la noche vieja ya no tiene que por qué ser tan familiar, ya hay una licencia, tú ya te puedes marchar y hay que hacer un fin de año mucho más allá del cotillón y las uvas. Vámonos, que tengamos unos planes maravillosos, que sea la entrada del 2019, que sea inolvidable. Claro. ¿Y cómo la haríamos inolvidable? ¿A qué lo sabes? Con un viaje tú y yo seguro que nos haríamos inolvidable. Pues una sabana africana, ¿por qué no una sabana africana? Ahí estamos con tu jaima para ti, viendo el amanecer. Ya de soñar, vamos a soñar a lo grande, ¿no? Empezamos el 2019, hasta respiradito diciendo, sí, me veo allí. Me veo. Pues, ¿y tú, por qué no la sabana africana? Yo digo... ¿Por qué no? Porque no nos dije, no nos trajeron. Yo me veo que sí. Hombre, es que yo me veo, imagina, vestida con una túnica ahí, con un turbante, yo es que ya me dejo ir. ¿Por qué no? El placer máximo, por ejemplo, de París. ¿Por qué no podemos ir a sitios con terrazas maravillosas? Eso puede ser una terraza de Madrid, de París, de cualquier lugar del mundo. Disfrutar de un amanecer en una ciudad si no te puedes desplazar, un misterio es del norte. Esto ya es un placer máximo en las Maldivas, en Tailandia. Tú imagínate en Tailandia, vale la pena. Eso es pasar un fin de año lleno de templos budistas, llenos de campanadas con villancicos, ya no nos apetece. Pero también si quieres ser más tradicional y quieres los puestos navideños, la nieve, y también te lo permitimos. Pero fuera de tu casa, todo lo que sea fuera del salón de tu casa, eso sería realmente lo que es una auténtica Navidad. Despedir el año diciendo, bueno, estoy fuera de mi casa, ya sé que voy a volver, que todo se va a tirar por la borda cuando tengo que volver a trabajar. Y que... Paisajes renovados, es muy importante, paisajes renovados para empezar el año. Sí. ¿Una propuesta tuya para ti? Sí. Viajar más, tomarme la vida con más humor, disfrutar más, usar más el tacón, pintarme más el labio de rojo y sobre todo que los míos y los que me rodeáis y que me hacéis la vida agradable, que gracias, este año para mí una de las bendiciones fue pues, habernos conocido, habernos congeniado también,
estar aquí compartiendo con vosotros, pues yo quiero que esto se prolongue, estar con Iria de vez en cuando, que baje para aquí a saludarlos también, que es la que hace posible, todo el equipo del correo también, que hace posible este programa que tú llevas muy bien, y sobre todo pues que la gente sea más feliz, de verdad, y que las mujeres sobre todo nos apoyemos más todavía de lo que nos tenemos que apoyar. Quiero más mujeres llevando programas así. Uy, muchos deseos, ¿eh? Te muchos. Veo. Muchas propuestas para este año. Natalia, que se cumplan todos tus deseos. Y que seas muy feliz también. Pues nosotros vamos a hablar de moda y a ver también, a desearle muchísima felicidad a nuestra siguiente colaboradora, que es Carmen Pichel, con esas maravillosas propuestas que hace ella de moda reciclada. Hola, gente guapa, de nuevo estamos aquí y en estas fiestas pensando mucho en lo que puede ser interesante para vosotras, os traigo una idea que a mí me ha encantado, ya me veis. O sea, esta es la idea, lo que estáis viendo en la imagen detrás de mí es lo que esta blusa era antes y esto es lo que es ahora. Es algo muy fácil para que todas podáis hacerlo y todas tenemos esa blusa, como es este caso, mi maravillosa blusa de lentejuela, que a mí me encanta, pero que me apetecía darle un aire. Ya lo he puesto muchas veces, estos fines de año, donde coincides con la misma gente y todo esto, entonces quería darle otro aire y volver a ponérmela y sentir que estaba de estreno. Por lo tanto, hay un nuevo estilo, una nueva manera de verlo. Y para hacer esta pequeña remodelación fácil, lo que yo hice es lo siguiente. Es medir el largo de la blusa con el ancho que quería poner, en este caso 8 centímetros quería encaje. Entonces, para que me quede con 8 centímetros, corté una tira de 9 centímetros por el largo de la blusa, dejando un centímetro en la parte superior y otro en el fondo para luego poder rematar. Marqué el centro de la blusa, justo es poner a la mitad, marcar el centro, y una vez marcado colocas la tira que ya has dado vuelta a los laterales, se coloca de arriba abajo, ya veis que sencillito, le pasáis, como veis marcado en la imagen, por donde están los puntitos, todo una costurita, que no tenéis máquina, a mano, que tenéis máquina, pues a máquina, una costurita toda sujetando. Entonces, primero los laterales, ya digo, esto es fácil. Cosa a tener en cuenta, que al poner la tira no estiréis demasiado y os quede engurruñada la blusa. Es importante que, ya que es una blusa buena en la que queréis estar muy bien el día que la pongáis, pues que no retengáis la tela. Entonces, lo que os decía, para los novatos es importantísimo que al poner la tira no estiréis demasiado y luego os quede un gurruño. Por tanto, mejor lo colocáis sobre una mesa, con cuidadito de que quede todo muy bien colocado, que siente bien, sujetar con unos alfileres y entonces luego pasáis a lo de coser. Que lo que, vamos, como os explicaba, primero cosemos a lo largo, luego con lo que sobra doblamos, como veis en la imagen, en el fondo, para hacer el rematito que quede rematado y también en el cuello. Hacéis lo mismo, dobláis y queda rematadito. Y ya está. Cosa más fácil, no he traído al programa. Es lo más fácil del mundo y es eso que nos permite, que a veces por fácil, por sencillo, no lo explotamos. Nos permite repetir blusa con la misma gente y que te vean totalmente diferente. Entonces, truqui para que sea todavía más fácil, que no tengáis que cortar tela. Cinta de grogré, queda preciosa para coordinar, como en este caso con la lentejuela, el paillet y el grogré queda muy bien. El terciopelo, que este año arrasa, fenomenal. Blanco y negro, fenomenal, pero que tenéis otros colores, pues bueno, podéis hacer desde los rabiosos turquesa con fucsia, que son un escándalo, los verdes con el azul clarito, que es otro escándalo, o sea, podéis escandalizar o ir suavecito. Y las texturas, incluso también con los lisos puede quedar precioso si elegís una cinta que sea dibujada, pues con flores, con animal print, yo qué sé, la imaginación al poder. Os cuento cómo se hace, que es facilito,
Por lo tanto, no tenéis pretexto, no tenéis excusa para volver a poneros esa blusa que tanto os gusta o el vestido, que esa es otra, puede ser el vestido. Y sentiros de estreno, vamos, total. Ya sabéis, la magia de reciclar que os va a dar estos buenos momentos. Felices fiestas y nos vemos. Último programa del año también para Yolanda Albelda, directora de la Clínica de Medicina Estética del mismo nombre, que ha prometido venir a contarnos qué nos podemos hacer así para las más rezagadas a última hora y lucir estupendamente en este fin de año. Yolanda, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Ana. Muy bien. Bueno, de la última vez que viniste, muchos siguieron nuestra recomendación y pasaron por el centro ya para hacerse de todo de cara al día de. Sí, 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 es verdad. O sea, al final yo creo que el efecto llamada tuvo su respuesta y sí que muchísima gente, bueno, ya lo hacen habitualmente, ¿no? Y habitualmente, pero sí que acudieron. Aún estamos a tiempo, sí, siempre no, está no, bien, por supuesto. El aún estamos a tiempo. Pero cuando fue el último programa, pues teníamos una semanita más o 10 días más de margen y sí que es verdad que eso te posibilita hacer otro tipo de tratamientos. Pero todavía estamos a tiempo, claro que sí. Ay, cómo me gusta esto de todavía estamos hay remedio, tranquilidad, que nadie entre en pánico, porque aquí está Yolanda para decirnos qué podemos hacernos todavía ahora, a un par de días, 3-4 días de fin de año. Siempre podemos hacer un peeling de luminosidad, un velo de colágeno, la radiofrecuencia, eso ya lo dijimos en la otra vez y desde luego se sigue aplicando en este caso. Recurriríamos más a procedimientos con aparatología que no dejen ningún tipo de secuela, puesto que todo lo que sea una inyección o poner producto o un peeling químico un poquito más agresivo o láseres que produzcan pues, efectos secundarios ya no los podríamos hacer, ya no estaríamos a tiempo, los tendríamos que dejar para el post, ¿no? Pero el pre de 3 días o 4 días antes podría ser a base de hacer tratamientos de luminosidad, de mejorar la calidad de la piel, sobre todo dar luz, ¿no? Y conseguir efectos flash, que solo podemos conseguir con la radiofrecuencia LACCEN o con la radiofrecuencia médica INDIVA, por ejemplo, y que además incluso podríamos hacerlo, sobre todo la radiofrecuencia médica, los 3 días seguidos. Si nos quedan 3 o 4 días, si podemos permitírnoslo, lo podríamos hacer los 3 días. El LACCEN ya no, porque es bastante más cañero y entonces solamente bueno, lo haríamos como máximo una vez a la semana, ¿no? Y así como novedad, bueno, el velo de colágeno también, siempre, una limpieza. ¿Cuántas profunda. Cosas he probado yo? Sí, ¿no? Y son fantásticas el velo todas. De colágeno, además, bueno, es que todos este tipo de tratamientos son gustosísimos. Es verdad que a mí me da más reparo a lo mejor las agujas y tal, pero todo este tipo de tratamientos, el INDIVA es un gustazo hacerlo, y el velo de colágeno es muy curioso, cuéntalo. Sí, consiste en aplicar una serie de principios activos y al final se termina con un velo de colágeno puro que lo que te hace es hacer un efecto flash y crear como un efecto tensor en la piel, que sí que lo notas y te dura. Si tienes, por ejemplo, es el típico tratamiento que hacemos a las novias el día anterior de la boda, porque nunca vas a tener un efecto secundario, no le va a dar problemas y sí que lo que tienes es como el efecto flash este de las ampollitas del día anterior o de la hora anterior, pero aquí dura mucho más y es mucho más profundo, ¿no? Y además siempre incorporamos aparatología. Pero además tenemos una novedad, que esto sí que no lo has probado, porque es una novedad. Lo pruebo todo. Sí, sí, sí. Pues este te toca probarlo. Y es, hemos comprado un láser de neodimio YAG, es un Q-Suite, que entre otras cosas, y ya hablaremos de ello, pero sirve para eliminar tatuajes, micropigmentación. Ya teníamos uno, pero hemos incorporado otro, que además nos permite hacer un rejuvenecimiento. Es un tipo de láser que según la longitud de onda, y entonces lo hemos incorporado a lo que es una mascarilla de carbono activado. Entonces consiste en poner una mascarilla de carbono activado y la trabajas con este láser. Y entonces lo que consigues con ello es que las células muertas se queden adheridas a este carbón activado, a esta mascarilla de carbón activado. Puedes hacer un segundo pase y ahí ya haces una estimulación de fibroblastos, es decir, de células estimuladoras de colágeno, y tenemos un efecto, por un lado, de limpieza muy profunda, un efecto de rejuvenecimiento y encima es bactericida y bacteriostático, es decir, tenemos un 3 en 1 y te deja una piel espectacularmente luminosa. Sin correr ningún riesgo, claro.
y al final terminarías con un alginato, con una, la típica mascarilla parafina que se adapta a la piel, que es un alginato que lo que hace es calmar un poquito si ha habido alguna alteración, entonces te deja una piel aterciopelada y es una novedad. Caramba, ¿y esto lo podemos probar ya? Sí, 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 ya lo podemos probar. Sí, además es muy vistoso, ¿no? Porque la mascarilla de carbón activado te deja toda la cara, como su nombre indica, es carbono, es carbón negra, y tú lo vas haciendo saltar con el láser de Q-Suite y al mismo tiempo vas eliminando las células muertas que se adhieren al carbono. ¿Qué efecto hace? Quiero decir, así a simple vista, ¿cómo nos encontraríamos la piel? Muy limpia, o sea, como con una limpieza absoluta, como si hubiéramos estado inmersos en una piscina de estas purificantes, pero durante horas. Y sales y dices, ojo, es que tengo la piel, tengo el poro perfecto, casi perfecto, ¿no? Sí, es una limpieza muy profunda. Porque el velo de colágeno, por ejemplo, sí que es verdad que te notas así un efecto tensor. Y lo que te hace es que tienes una piel muy luminosa, como muy piel sana, piel saludable, sí, sí. ¿No? Sí. Es así un poco este efecto. Sí, y esto sería algo parecido, lo que pasa que al incorporar el láser, lo que conseguimos es el efecto beneficioso que este láser tiene en cuanto a rejuvenecimiento. Es decir, estaríamos haciendo un tratamiento de higiene profunda y de limpieza profunda muy purificante, pero produces también una oxigenación y nutres las células, entonces produces un efecto de rejuvenecimiento bastante importante que va sumando, ¿no? Que después lo puedes repetir y eso va sumando. ¿Y con el cuerpo podemos hacer algo? A estas alturas... Taparnos. Podríamos hacer una exfoliación si queremos, ¿no? Y un tratamiento así un poco también flash, pero sobre todo para aquellas zonas que se puedan ver un poquito más, ¿no? Como cuello, escote, espalda, brazos o piernas. Nos iríamos ya a tratamientos un poquito, a masajes tipo drenantes, sobre todo drenantes. El Indiva lo podríamos hacer también en corporal. Un drenaje linfático manual, por ejemplo, y exfoliación. Para lucir, pues, si vamos a lucir un modelazo, pues una espalda preciosa o un escote precioso. Bueno, pues ya lo saben, todavía hay oportunidad de lucir maravillosas en esta despedida de año. Y eso sí, el próximo año te quiero ver aquí, empezando el año, y para contarnos cómo nos vamos a poner a punto para este 2019, que lo tenemos que planificar todo, ¿no? Aquí estaré, encantada de la vida. Yolanda, muchísimas gracias. A ti por invitarme. Nosotros vamos a hablar ahora de decoración y como siempre lo hacemos con Teresa Valde y su Marqués in the House. Último programa del año, también con Teresa Valde en su Marquesa in the House, aunque hoy no sé si tenemos a Teresa o nos hemos metido directamente al reino de Papá Noel. A ver, Ana, es que tú como eres pura sofisticación y ya sabía yo que ibas a venir así, en modo fin de año súper glamuroso, yo he querido venir en opción Last Christmas, porque los que somos de mi edad y nos enamoramos tanto de aquel videoclip de George Michael de Last Christmas, sabemos que hay otro estilo de Navidad que es esta, ¿entiendes? La del jerseycito de la nieve, la sug y estar allí con tus amigos en una chimenea. Entonces, hay que dar dos opciones para fin de año, amiga. Suena súper romántico, súper bucólico, pero mi espíritu Grinch que habita en mí no me deja todavía en ese punto. El espíritu ese Grinch, mi espíritu de diva, pero también hay que tener el otro, el de la chimeneguiña. Y yo ya estoy en este momento porque ya me hago una señora mayor y ya me tiran a la leira, ¿qué quieres? ¿Fin de año con renos en casa también? Hombre, con renos siempre, porque yo el reno es una cosa que tengo muy interiorizada, tú lo sabes bien, desde hace muchos años. ¿Qué harías tú sin el reno y sin otra mitad que es Borja Portales y que le mando un beso enorme desde también aquí? También le mando un beso allá donde esté. Las almas gemelas sois así, ¿eh? Bueno, pues hoy vienes muy de fin de año, pero sí, también muy generosa. Yo creo que es para acabar bien el año, porque ni más ni menos nos ha hecho una lista de regalos que pedirle a los Reyes Magos. He hecho una lista de regalos del mundo de decoración para los Reyes Magos. Entonces, te he hecho una listiña de más barato allá, tope de gama, para que cada uno vea su bolsillo. Bueno, más barato empezando, bueno, por, a ver, tampoco me he ido al raterismo, ¿eh? Más barato empezando por una vajilla. O sea, no vamos a irnos ahí a la moneda de 20 duros, ¿no? Teniendo en cuenta que es una vajilla de Sargadelos, yo creo que tu listón ya empieza... Ya empieza bien. Ya empieza Entonces, bien.
Una vajilla de Sargadelos, ¿por qué? Pues porque es maravilloso, no pasa de moda, hay que apoyar a la industria gallega. Y luego aparte, o sea, no, ya no es que pase de moda, es que ahora está de súper moda. Y entonces, a mí es que me encanta, me encanta, me encanta. Entonces es una cosa que te traigo, una que me gusta muchísimo, mi juego favorito de café, pero hay mil, o sea, me encantan las típicas azules tradicionales, las blancas, tal, me gusta todo, las lámparas, todo. Entonces, en todas las casas, en ninguna casa puede faltar una vajilla de Sargadelos. Entonces, a la lista de los reyes, por favor. Yo soy muy fan de Sargadelos, de las figuras no tanto, pero de las vajillas mucho. Pues vajilla de Sargadelos, que yo creo que es de lo más bonito que tienen, ¿verdad? Aunque ahora hacen así bastante innovación con complementos y con incluso detalles, sí, para ropa y para accesorios, nos quedamos con las vajillas. Sí, nos quedamos con las vajillas. Vajillas de Sargadelos, primer regalo de Co, sí, que nos trae Teresa, y seguimos con... La lámpara cesta de Miguel Milá, que esto yo se lo dedico a mi amigo Borja, mi otra mitad. Mi amigo Borja, por tal que es esta lámpara, maravilloso, icono de diseño español, y que aquí en Santiago las podemos ver en el restaurante de Don Gaifero, si alguien quiere ir a darse una vueltecita por ahí. Entonces, las han reeditado ahora, pero la original es esta que estamos viendo aquí, de bambú, y es maravillosa. Y ahora le han hecho incluso una que no tienes que enchufarla ni nada, o sea, ya porque el mundo LED, sabes que nos facilita mucho la vida. Entonces ya han editado una que puedes poner en cualquier sitio porque ni siquiera hay que enchufarla. Y es un diseño precioso, clásico, que no pasa de moda, barato no es, pero es precioso. Y da una luz tan bonita. Como ya estábamos subiendo, ¿no? Ya vamos subiendo en nuestra lista y tal, bueno, pues la lámpara cesta de Miguel Milá, también un regalo maravilloso para estas fiestas. Y yo creo que a Don Gaiferos se puede ir perfectamente a ver la lámpara y a comer lo que sea. ¿Verdad? ¿No? Es que me encanta. Es un sitio maravilloso. Sitio favorito de Santiago. Vamos. Un sitio maravilloso. Bueno, nos vamos ya a un sillón, por ejemplo, a sentarnos. Es, ¿no?, que este sillón es tan guay. Es uno de los sillones icónicos del mundo del diseño mundial. Entonces, pero queremos el de verdad. No queremos una imitación chunga de polipiel. O sea, queremos este, el carísimo, el sillón de piel otomán de Ames, de Charles y Ray Ames, que es este que está aquí, que está súper copiado en todas partes. Entonces, no a la polipiel, no a la copia barata. Queremos el carísimo. Y si no podemos tener el carísimo, pues ya esperaremos en algún momento de nuestras vidas tenerlo. Pero es que es una pieza de verdad icónica, pero tan bonita, tan cómoda, que queda tan guay en cualquier tipo de decoración, en cualquier casa. A mí es que me vuelve loca. Es uno de los muebles que de verdad me encantaría tener. Yo aún no soy suficientemente rica para tenerlo, pero en algún momento lo tendré. Estaba diciendo yo, esto de que me encantaría tener, también vete metiendo no, pistas, yo, ¿no? Yo como mucho llego a la vajilla de Sargadelos. De ahí para arriba ya estoy fuera de la lista. Bueno, pero los reyes son mágicos y están para soñar, sí, así que hay que soñar. Una sí, puede sí. tener. Puede sillón, ser, puede ser. Tú. Puedes tener este maravilloso sillón de piel lo puede tener un sofá. Ay, Dios, es que este me gusta tanto. Entonces, ¿no? Esto, mirad, hay que regalarse este año sí o sí el sofá bueno. O sea, el que te gusta, porque todo el mundo tiene un sofá que le gusta. Al final, en nuestra casilla todos vamos que sí, hay que sea uno, no sé qué, qué tal. Ya, pero el sofá bueno, bueno, ese que tiene el relleno bueno. Ese que te quedas dormido y no pasa ¿verdad? Nada, ¿no? Y que luego no te duele la espalda cuando te levantas, ni te duele el cuello. O sea, el bueno, bueno, bueno. Entonces yo traigo este, que no es que sea un diseño clásico, pero es que es el que a mí me fascina. Entonces cada uno tendrá en su mente un sofá que le vuelve loco desde hace miles de millones de años. Este a mí me chifla, porque lo edita Roche Bobois, y tiene mil millones de telas, de tapizados y tal. Pero yo ya puestos a pedir, lo quiero tapizado con tela de Missoni, si te va bien. Me va estupendamente. Mira, ¿qué es esto? No puede ser más bonito. No puede ser más bonito y con ese todo, marco casa, que le han o sea, puesto, ya, claro, ¿no? Me gusta ya todo, así todo como está, me encanta. Y luego, es súper guay porque puedes hacer mil millones de combinaciones con él, hacerte una zona chill out, ponerlo a doble altura porque son súper bajitos, entonces ya igual tenemos una edad que nos cuesta levantarnos de ahí, pero tú puedes apilarlos, ¿sabes? Entonces van cogiendo altura y queda chulísimo. Entonces ese concepto chill out a mí es que me encanta porque yo soy muy de este momento del sofá, cómodo, que lo hablamos ya tú y yo más veces, lo de la comodidad. O sea, estos sofás tan lineales, incómodos de diseño, que vemos preciosos, pero que no. Entonces, esto queremos esto es un comodidad. Sofá que es maravilloso, súper cool y que además, te puedes quedar a frita viendo la tele. Con la mantita. O sea, este es el sofá que pide mantita y quedarte ahí y te despiertas, y te das otro reviravolte y tal. O sea, ese es el sofá que queremos. Y el 2019 nos lo va a traer, lo tengo claro.
Yo este sofá lo veo muy práctico para muchas cosas, no solo para la mantita. Y ahí te lo dejo. Y ahí te lo dejo, que te estás haciendo mayor. El sofá que te estás haciendo mí, mayor. Que te estás haciendo mayor. Totalmente. Bueno, y de aquí pasa a la cocina, no te digo cómo está poniéndose Teresa. A ver, ahora cocina ya vamos nueva. A subir, ya hay que ya presupuestar ya a lo grande. La cocina nueva, la que queremos. ¿Y cuál es la cocina que queremos? Está claro, una cocina espaciosa, la cocina open concept, que nos dicen los americanos y que nos encanta este término, open concept. Entonces, queremos la cocina enorme, la que quiere todo el mundo, hija. A ver, es que es así. Te guste o no te guste cocinar, para tomarte ahí un vino con tus amigos, aunque solo sea para abrir una botellita de vino, no me digas que una cocina de estas maravillosas no te va bien. O sea, porque estas cocinas muchas veces son más para eso, para abrir el vino, o para abrir las ostras, o para abrir el champán, que para cocinar. Porque los espacios así tan abiertos, pues no es que sean muy prácticos a la hora de cocinar de verdad, o echar unos rapantes, ¿no? Que es una cosa como muy de aquí, o tal. Pero para abrir el vino nos va muy no bien. No va para cocina madre, pero para cocina Le Cue, por ejemplo, va claro. Fenomenal. Esto es para finger food, ¿no? Y vino. Pero es que necesitamos una cocina de estas en nuestras vidas. Es que lo llevamos viendo desde que éramos pequeños en las series americanas, que la gente llegaba a su casa, se abría una botella de vino, ¿y dónde se la abría? En una de estas cocinas. No entraba en un pasillo, que es la que teníamos todos en nuestro piso. No, necesitamos una cocina de estas. ¿Y cómo la podemos conseguir? Pues pídesela a los reyes. Bueno, pues esos reyes mágicos que van a acabar con una bañera. Ya sabía yo que esto iba creciendo a base de bien. Es que de verdad. Acabamos en la bañera. Empezábamos con una vajilla y acabamos en la bañera. Pero es que mira, es que esto lo necesitamos, pero lo necesitamos mundialmente. Además, yo le digo, señora, usted ya ha criado a los hijos. Los niños ya se han ido de casa. Pues tire ya esa habitación del niño y haga una bañera spa maravillosa. Ana, necesitamos esta bañera, un espacio maravilloso donde tú darte ese baño. Me da igual que solo lo usemos una vez al mes, pero es que esa vez al mes es que nos compensa haber tirado la habitación del niño que tenía allí todavía los pósters del Super Pop. No, queremos la bañera gigante con la espuma, la botella de vino. Yo lo quiero todo, quiero la cocina, la bañera, quiero el sofá, quiero el sillón, la vajilla y la lámpara y la cesta, pero necesito la bañera fundamentalmente. Bueno, yo también te compro la idea, ¿eh? Sí, esta te gusta, ¿verdad? Esta me gusta. Entonces, tenemos que tirar una pared, o sea, necesitamos tirar una pared. Esto es importante, hay que tirar una pared de la casa, entonces yo voto por sacar la habitación del chaval, o sea, la habitación del chaval que ya se ha ido. Amiga mía, que estás en tu casa viéndome, el niño ya se ha ido a estudiar fuera, y ya no va a volver. Y si vuelve, es que nos compensa pagarle una noche de hotel en cualquier sitio que tener esa habitación ahí cerrada todo el año. Es que es pura practicidad. ¿Qué dice usted, amiga? Hay que echar a alguien, a quien sea, pero quédate, hazte una bañera en casa. Queremos la bañera, ya estamos en ello. Bueno, entonces, ¿los reyes qué? ¿Tú te portaste bien? Yo me he portado fantástico, yo ya tengo el sofá y la bañera en mi cabeza. Bueno, yo no te sé dejo si la cocina para yo ti. Yo no sé si me porté tan bien, pero bueno, si dejo la cocina para ti. Bueno, no sé la vajilla si llega. Yo no sé si me porté tan bien, pero bueno, la carta la voy a hacer y a ver. A la vajilla llegas. Yo creo que a la vajilla sí. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti y feliz año a todos. Y que tengas un año maravilloso, tan maravilloso. Me hace muchas gracias esto de feliz entrada y salida. Feliz entrada y salida, ¿no? Y entrada y salida. Y en bucle. Feliz año, de verdad. Y nosotros seguimos, mesa de sociedad también, a ver cómo despiden ellos el año. Último programa del año y hoy para despedirlo y comentar muchas cosas de moda, María Verde, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, súper diseñadora de Juana Rique y supongo que en estas fechas a tope mil, ¿no? Sí, porque es justo cuando empiezan las primeras citas, las novias, se están pensando ya en el verano, en las fechas de boda y entonces estamos a tope. Bueno, a tope, como siempre, Cuca Alveira, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Ana. Aquí ya ansiosa para detallar toda la esencia de moda para estas navidades, las fiestas y terminar bien el año. Pues vamos a terminarlo también muy bien con Bernardo Nogueira, que se deja ver muy poco, porque supongo que tienes el salón, vamos. Pues imagínate lo que es diciembre, siempre fue toda la vida y no iba a ser menos, por suerte no es menos, estoy encantado. ¿Cómo acabamos el año en los compostelanos? ¿Pidiendo muchas citas en el salón? ¿O algún año que si venía mal tiempo era como que nos animábamos menos a arreglar el pelo,
que se llevaba más lo de tirar de tutorial, pero ahora ya hemos vuelto a la peluquería a hacer súper. ¿Sabes peinados? Qué pasa? Que lo que sí cambió, evidentemente, diciembre sigue siendo uno de los meses más fuertes, ¿no? Pero sí es verdad que el fin de año, el día de fin de año cambió, ¿no? Eran esas multitudes que había antes, cambiaron un poco los hábitos, los gustos, la gente se dio mejor, pues tira más de esto, de tutoriales, de planchas, y tampoco nos juntamos con esa cantidad de gente, pero diciembre sigue siendo un mes muy, 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 muy fuerte en cuestión de trabajo, y que no cambie. Y que no cambie, además venimos de una época en la que hemos ido de fiestas de empresa, de comidas, todos queremos pasar por la peluquería e ir de peluquería, porque por mucho que le demos en casa y seamos mañositas... No, para eso estamos nosotros, para rematar la faena, como suele decir. Bueno, pues a mí me gustaría despedir el año con esta sección hablando mucho de moda, sobre todo de los jóvenes valores que vienen pisando fuerte, y para eso nada mejor que irnos a la pasarela de Espunte, la pasarela de moda joven aquí en Compostela por excedencia, en la que los alumnos de la Escuela de Arte Superior de Diseño Mestre Mateo muestran sus trabajos de fin de curso. Pinceladas de los que fue la pasarela de Espunte, esa pasarela con los trabajos de los alumnos de la Escuela de Arte Superior de Diseño Mestre Mateo, trabajos de fin de curso, trabajos de fin de carrera y muchas colecciones para destacar. Entre ellas un beso muy grande desde aquí a Bryce Albor, que fue uno de nuestros colaboradores que también presentaba ahí. Y a mí me encantó ver a Gene Cabaleiro sentado en el público, ¿no? Que era, bueno, los que hemos crecido en la moda de los 80, una de las referencias, Daquino, ¿no? Quino llevaba aquella moda de Daquino en los 80. Para mí es un orgullo ver, la verdad, los diseños de los jóvenes diseñadores que transmiten arte, transmiten creatividad, innovación, y con sus diseños te inspiras realmente
y llegas a reinterpretar esos estilismos. Algunos, de hecho, yo me los pondría ya directamente en la calle, pero otros es verdad que los puedes reinterpretar para ponerlos en el día a día o en cualquier evento, no importa la ocasión, pero me encanta verlo, los disfruto muchísimo y sobre todo la ilusión con la que transmiten, ¿no? su esencia, es un arte, o sea. Hombre, está claro que las pasarelas siempre son como lo más exagerado, lo más llamativo, porque después de todo hay una puesta en escena detrás y entonces muchas veces es a lo que menos te vas es al modelo, pero es verdad que muchos son muy ponibles y te quedas con la esencia, ¿no? Del amor. Es que normalmente en estos desfiles donde quieres mostrar todo el trabajo, de, en este caso de lo que llevan haciendo durante el curso, son pocas salidas en las que tienes que aglutinar muchas cosas que quieres enseñar, entonces sí que es muy interesante, no todas son llevables a calle tal cual, pero sí es una manera de demostrar pues patronaje, innovación, tejidos, un montón de cosas que siempre está bien verlas. María, tú que eres diseñadora, cuando estás viendo un desfile, ya desde tu perspectiva profesional, ¿se ve un poco por dónde van a ir los tiros en cada uno? Sí. Sí, porque hay gente que le gusta más un estilo más tecno, más nuevo, digamos, que ya va por cortes y estilos muy, muy modernos que ya se adaptan a unas tendencias en concreto y ves que hay gente, como era un desfile de los que vimos, que sí es un poco más llevable a calle, es un poco diferencias ya, ya sabes un poco por dónde va a ir la cosa. De hecho, yo creo que hay como dos contrastes, ¿no? Justo en los que acabamos de ver, muy, muy claros. A mí lo que me causa de estas cosas, aparte que me gusta muchísimo, es que creas que no te trae un poco de añorancias a tus principios, ¿no? Es decir, yo tengo un trabajo que no es de vestuario ni de ropa, pero sí es creativo. Y si te acuerdas, ¿no? Cuando, bueno, cuando eras joven... Y subías tus peinados a la pasarela. Ah, ahí está, ¿no? Y la primera pasarela a la que peiné, y era como la hormona, ¿no? O sea, cuando eres joven eso es pura creatividad y no sabes cómo expresarlo y todo te parece increíble. Y es que la verdad es que cuando veo estas cosas, aparte de que me encanta, porque me gusta que la gente tenga este toque a veces atrevido, diferente... Me trae muchos recuerdos, la verdad, que cuando empiezas eres todo como una explosión de creatividad, es que no te caben las ideas dentro y es que es la manera a veces de expresarte. Es que... Y ojalá, que a veces, por una cosa o por otra, no todos lleguen a donde quieren llegar, pero ojalá que les sirva de herramienta toda la vida, o sea, que no pierdan ni un gramo de creatividad a la hora de poner su obra en una pasarela. Además, verlo en pasarela, verlo en movimiento, es una sensación... inigualable. Sí, da igual que tuyo, hagas, ¿no?, una exposición estática, como me ha pasado a mí en ocasiones que no ha sido desfile, que ha sido una exposición como quien va a ver una exposición de pintura o bueno, lo que sea. La última de Juana Rique, sin ir más lejos. Sí, exacto. Pero cuando presentas algo y lo ves en movimiento, con esa música, las modelos vestidas ya con todo, y es como una sensación tan... Yo soy una de las que contienes el aliento hasta que acaba y dices tú, bueno, ya, ay. Y realmente cuando lo ves y no lo estás viendo directamente porque lo estás viendo desde atrás, normalmente la persona pocas veces lo puedes ver tú como un espectador. Son unos nervios tremendos, vamos, yo. O sea, aparte es un nervio y lo que no se ve, todo lo que hay detrás. Es decir, claro. Los meses de preparación que hay detrás. Porque yo también a veces que hago shows... Y no es solo lo que ves, sino todo lo que tienes que preparar, lo que tienes que pensar, lo que tienes que coordinar, lo que tienes que decir, incluso cómo expresarlo, es todo un trabajo. Bueno, lo que está claro es que muchas veces nos olvidamos un poco no solo del trabajo que tiene justo el modelo detrás, sino la coherencia de lo que es una colección, ¿no? Y sobre todo en este caso, porque es un proyecto de fin de curso en el que tú vas a mostrar, lo que decía yo, un poco el sello que quieres imprimir, pero también cómo has resuelto las cosas que quieres plasmar, porque tú muchas veces, por imaginar, todos jugamos a ser modistillas, ¿no? Sí, pero luego llevarlo una a cabo... Forma, pero llevarlo a cabo y que las prendas resulten, que sean... más o menos llevables, por que no las decir los nervios mover, previos que, al desfile, estar en un backstage es lo y más. Y que sea coherente la colección, ¿no? Veces muchas veces es... Lo llamativo así de entrada no es quizá lo que tenga más trabajo detrás. Sin embargo, cuando tú ves en una pasarela algo que es un patrón impecable, que es un tejido fantástico, que ves que es ideal, eso a veces no es igual tan llamativo a la vista. Pero sí tiene muchísimo trabajo desde que lo empiezas a pensar, meses y meses y meses.
Y yo creo que también las pasarelas a veces que te den pie, como diría yo, tú tienes un trabajo día a día que a veces no te da pie a dar este toque súper innovador y tal. A sacar y a veces todo lo que tienes. Ahí está, esa pasarela y ese momento sí te da este pie. Que son 10 minutos. Aunque sea una modelo, va a ser explosiva, porque yo me paso, ¿no?, en el salón, evidentemente. No hago peinados en el salón igual que lo hago en una pasarela, pero ese momento en la pasarela que me da pie a dar un derroche de creatividad bestial. Eso no hay de para ir sacando cosas hay tiempo. Ay, pero allí sacas justo, la traca. Justo. Es como tu sello de identidad queda sobre la pasarela. Sí, o sea, estás puedes, final. Sí, puedes hacer lo que quieras. Es genial. No hay cosa más bonita, ¿no?, que crear un ¡oh! En la pasarela. Yo reconozco que dentro de mi profesión es de las partes, vamos, favoritas. Más divertidas. Es que es lo más. La desfile. Bueno, pues esa era la pasarela Despunte, una de las citas ya tradicionales cada año aquí en Compostela en esta ocasión y como en ediciones anteriores en la Ciudad de la Cultura, 10ª edición creo recordar, y un presentador de lujo que es Carlos Roma, que fue durante mucho tiempo compañero nuestro y que yo creo que es la persona apropiada para lucir las prendas de esta pasarela. Me encantó el look. El look de Carlos Roma. Sí, va genial, ¿eh? Tiene un tipo además que se puede permitir un montón de cosas, está genial. Es muy fidodido y entonces le encaja muy bien. Pues un beso enorme desde aquí, Carlos. Y nosotros seguimos hablando de Navidad, a ver, fin de año, último programa del año, ¿cómo lo vamos a describir? Bueno, tranquilita, en mi caso. Con ellos en casa y tranquila, pero bueno, feliz porque poder pasarlo en familia y que todo el mundo esté fantástico, lo que se suele decir, pero que es una verdad enorme, pues ya es mucho. ¿Cuántos sois en casa? En mi casa somos 4 hermanos, ahora ya 2 niños más, más maridos, más, pues la verdad seremos 12, 13, 14, 15 personas. ¿Cocina madre? Sí, pero este año me paso yo el día de Navidad. Me pasaron a mí el testigo, a ver qué tengo que dar ahí, no quedar de menos. Y lo intentaré lo mejor posible. Y en fin de año, a casa de mi mamá otra vez. Es que como en casa de mamá, el turrón no sabe. Ni es polvorón, ¿eh? ¿Cómo lo pasáis vosotros? Yo fiesta, pero vamos. ¿Fiesta? Fiesta de con el brillo desde las 6 de la tarde, más o menos, ya brindando. Que ya cuando llegan las uvas ya, bueno, cumples con 12 o con 13 uvas. No, ¿tienes modelo ya preparado? ¿Qué? ¿Modelito ya preparado? No, es que aparte, pero siempre me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, tengo ideas, no estoy a ciegas, pero sin embargo el look, hasta la misma semana no creo que... Que lo piense. Que lo piense, ¿no? Lo desvelaré en las redes, claro. Bueno, Cuca es de las que empieza por los pies, eso ya nos siempre, lo contó la semana pasada. Empieza a crear los looks por los pies, no sé. ¿La cabeza para el final? ¿Qué? ¿La cabeza para el final? Siempre, claro, es verdad. O sea, el pelo es lo último junto con los complementos, pero es cierto que siempre me dejo asesorar por mi peluquería. Yo ahí les comento lo que llevo en los pies, el look, y digo, deja volar tu imaginación, que... Eres tú el profesional y el que entiende de esas. Bueno, eres la clienta ideal para Bernardo Noguera. Es que me encanta, estas que me dan pie y me dan libertad. Eso, es vamos, genial. Me parece estupendo. Unicornio mío, ¿te atreves? Algo bueno, así. Oye, ¿os vestís especial para esa noche, aunque lo celebréis en casa? Ah, yo sí. Yo no soy de cenar en pijama, ¿eh? Qué poco glamour. Ni de broma, vamos. Aunque tenga purpurina, no. Me he visto, sí. Además, aprovechamos que, a ver, que es un sitio que te puedes poner, pues sí, esas manga corta, ya procuras tener el ambiente así agradable y sí que me gusta vestirme. ¿Los niños también? Porque sí. Cuando se tienen niños... No, a los niños son los únicos que no van arregladillos porque se me quedan fritos. Entonces, como luego la cosa esta de la estrategia de meterlos en cama, que si sacales la ropa, yo, mira, no vais muy monos. Un pijama nuevo, muy mono, pero son los únicos que van en pijama. Pero siempre me gusta. Este año además tengo mis mules de pelo que me pondré sin media ni nada, que estoy feliz de la vida y sí. Oye, look ya preparado, veo. Sí, muy cómoda. Siempre voy un poco igual, ¿eh? Pantalón ancho, así cómodo y una blusa bonita y demás, pero siempre procuro ponerme muy para la ocasión. Muy María, además. Sí, muy María. ¿Qué vas a hacer tú? Pues bueno, tú no quedas en casa ni que te paguen por quedarte. Yo ceno en casa. Además cocino no yo. No quedas en casa, que te paguen por eso. Sí, sí, yo sí, cocino en casa, es cocino muy yo, pues vendrán mis hijos, su madre, el marido de su madre,
Yo solo pido estar, de verdad, ese día alrededor de la gente que quieres. ¿Verdad? Eso, sí, es lo más importante. Y para mí son noches que espero que a mis hijos le queden grabados como me quedaron en ese momento. Porque claro, a veces pues por unas cosas u otras al final pues no puedes estar todos juntos. Mm. Pero tengo el momento este de hijos y sobrinos, ¿sabes? De uvas, si ahora me voy a cambiar, venme a peinar, ponme la coleta, échame la gomina, qué pajarita me pongo, tío, déjame una, me pongo esto. Entonces es un momento súper bonito, súper feliz. Y yo también me pongo, aunque no salga, que saldré. No creo. Sí, es verdad que me pongo camisa pajarita y me gusta recibir a la gente como la noche se lo merece y como ellos lo merecen. Oye, ¿tienes menú ya pensado para...? Tengo menú pensado. Ya tengo el marisco y ya tengo una receta de carne fricandó, que es una receta catalana que me gusta mucho, 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 que me la acabas de hacer decir y no quería, porque era secreto. Yo te dije solo si la tienes preparada, has soltado tú, que a poco que te den pie, raja, raja, raja. Es verdad, pues voy a cambiar, no, cambio. Ya cambio menos. Y tú me has decidido, mantengo el marisco, pero la carne la cambio. Yo pregunté así, tú ya sabes que no se puede tirar de la lengua, que a la mínima zasca. Yo me pregunté muy sutil. Ya me pasarás la receta. No te preocupes, que fácil, es exquisita, muy rica. Y como es carne y vienen mis hijos y mis sobrinos, que son todos así un poco especiales a la hora de comer, pues seguro que voy a tener éxito. Pues pero bueno, cambiaré la receta. He dicho. Bueno, y luego toca salir. ¿Se arreglan mucho los jóvenes y cada vez más o esto se ve más en los primeros años? ¿Tú que tienes hijos así adolescentes y post-adolescentes? En general sí se arreglan. Se arregla incluso más que cuando salía yo con sus edades. ¿Sí? Sí, en los chicos lo veo más. Yo me acuerdo que en los fines de año cuando era más joven, pues nada, yo pues lo típico, ibas de vaqueros, te ponías una corbata y arreando. Pero ahora sí es cierto que me encanta porque van todos trajeados con su gomina, su cera, su pelo intacto, su pajarita a juego y eso me parece estupendo. Eso no lo tenía yo en su momento. Una corbata de mi padre, o sea, ni siquiera una tal, una corbata de mi padre. Es curioso porque además pasa en Nochevieja, pasa en Nochebuena, que es como está cambiando un poco el concepto. Estos roles cambiaron, el concepto este cambió por suerte. Y a la hora del pelo, pues sí, hombre, se arreglan, no es lo que decía antes, no es el mogollón de antes del salón este que yo hemos salido a las 10 de la noche de trabajar. Cambiaron un poco las costumbres, pero sí, es verdad que pues vienen de la peluquería, por suerte. Oye, ¿y piden ya cosas muy concretas? ¿Influye mucho la moda de quiero este peinado que llevaba no sé quién, quiero cómo va peinada siempre tal? Sí. ¿O es hazme algo que tengo este modelo? ¿Qué imprime más? No, vienen desde que existe pues los móviles y pueden expresarse con una imagen delante. Cambió totalmente, estoy en 4 o 5 modelos, tengo esto, esto y esto. ¿Qué me harías? Pongo esto, la ropa es así y el escote de esta manera y de ahí pues entre los dos escogemos. Pero ya vienen con una idea preconcebida, normalmente. Hay cada año unas tendencias bases y que jugamos con ellas, pero después básicamente ellos traen 4 o 5 ideas y en base de eso pues decidimos. ¿Vosotros tenéis también ideas? Sí, de alguna manera es verdad que te inspiras, pero bueno, yo soy de las que dejo volar mi imaginación. En cuanto al peinado, es verdad que lo dejo en manos de otros profesionales, no llevo una idea marcada. Sí que es cierto que llevo la idea marcada sobre el estilismo y a partir de ahí hacemos un equipo, ¿no? Esa es la verdad, es mi funcionamiento. Oye, y a nivel general, María, muchos clientes que ya buscan algo muy especial para esa noche o cada vez... La noche de fin de año se aprovecha para me compro este modelo para fin de año que voy a usar en otras ocasiones o aprovecho lo que tengo ya de otras ocasiones. No, normalmente en fin de año buscan algo más, lentejuela, negro, el terciopelo, brillo. Este año hay mucho, mucho brillo, aunque sean prendas, como puede ser una camiseta o puede ser un top que te parezca más llevable, con brillo. Eso es fundamental. Y en fin de año sí que buscan. Sí que es cierto que la chica más joven sí busca algo exclusivo para esa noche y cuando ya te vas de los 40 hacia arriba, lo que quieren es algo que sí, que bueno, que me saque de lo que es fin de año, pero que tampoco se me queda ahí en el armario. O sea, es un pantalón chulo con una blusa bonita, pues un kimono que luego me lo pueda poner con un vaquero. Tampoco no sales en ese plan que igual salías a darlo todo.
esa noche, ya es una cosa más tranquila. Lo de darlo todo lo dejamos para Cuca. Sí, andar bajo la media de edad. Nada, es un plan como un poco más tranquilo, que tampoco buscas esa cosa ya tan... Claro. Yo, por ejemplo, a través de mis redes, lo que intento potenciar es precisamente hazte con una falda plisada dorada y lleva lúcela en fin de año, por ejemplo, en este caso estamos hablando de fin de año, pues eso, con un top de lentejuelas, metalizados dorados, plata, pero después arriesga y métele para el día a día un jersey o una cardigan bonita nude, por ejemplo, y combinarla con unas botitas planas. Entonces haces que esa pieza pueda tener dos versiones totalmente diferentes. Entonces es un poco mi concepto y mi enfoque, ¿no? A través de sí. Bueno, y es divertido, más a mí me encanta además, porque sí. Se lleva tanto la lentejuela y el brilli-brilli, sí, para el día a día. Totalmente. María, ¿mucha novia de invierno? Sí, que cada vez hay más y que a mí me encantan personalmente, porque casarte en plenas navidades, que sí, terciopelos, pelo natural, es súper bonito. Te da juego a vestirte mucho más, al exceso. Uh-huh. Y a mí me parecen bodas preciosas, súper románticas. Sí, yo también me llama la atención de que cada año, de hecho, tuve una el día 22. ¿Ves? El 22 de diciembre, y la verdad es que me llama la atención que cada año sí es verdad que tengo novias en diciembre, o sea, no se ciña solo en verano, sino también antes en diciembre. Era única exclusivamente verano, luego, bueno, también Semana Santa, luego tal, y ahora yo creo que está desestacionalizado. Totalmente. Afortunadamente. Sí, ahora se casa en cualquier mes, incluso si pueden escapar del mes de agosto, lo prefieren, sí. Sí, septiembre, octubre son fechas en las que muchísimo. Pero bueno, está bien, ¿no? Que nos vengan como más repartidas también. Las disfrutas más. Que haya el trabajo más repartido. Más repartidos es cierto. Uh-huh. Es cierto. Bueno, mira, ¿qué vas a hacer en tu salón esta noche de fin de año? Pues trabajar. Bueno, lo sé. ¿Y qué trabajos vas a hacer? ¿Qué te explicas solo todo? ¿De qué te explico el menú otra vez, eh? No, a ver, básicamente lo que me pidan. Sí, es cierto que aconsejas, ya sabes que tiro siempre por las líneas sencillas. No es que tire yo, es que es como una tendencia, ¿no? Hacemos cada vez menos recogidos, contaos, y yo sé que la boda del año que tuvimos nos va a condicionar y nos va a marcar un poquitín la línea de los peinados de esta temporada. Van a ser ondas surferas, ondas rotas, ondas abiertas y tampoco nada de sofisticación. Yo estoy seguro que va a ir por ahí. Otra cosa, sí, es verdad que yo a veces, pues, me pasa, ¿no? Que entra una clienta, se me pasó y espero que me pase siempre. Veo una clienta y la veo ya enfocada a un peinado. Y si la veo muy enfocada, sí, es verdad que se lo intento vender. Y si conozco a la clienta y me permite darle ese punto transgresor, entonces ya ahí, cuando puedo explotar la creatividad, me quedo un fin de año relajado. Para meterte en la cocina y darlo todo. Y darlo todo, con el menú nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por haber compartido aquí este último programa del año. Y volveremos en enero a ver con qué propuestas, cómo empezamos el año. Empezarlo con buen pie, por favor. Y con buena imagen. Exacto. Eso. Y con mucho amor. Y con buena imagen. ¿Y con qué más, María? Ay, muy fashion. Con fashion, muy con buena imagen y con mucho amor. Bueno, pues yo aporto la felicidad. Felicidad, que lo para dice todos. Todo. Que lo dice todo. Bueno, vamos a dar paso ahora a las revistas del corazón y a ese particular repaso que hacen nuestros siguientes colaboradores. Último programa del año y último repaso a las revistas del corazón y a todo lo que ha acontecido este año en el mundo de la prensa rosa. Hoy con Laura Pérez, ¿qué Hola, tal? Hola, muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal de Navidad? Bien. De fiesta en fiesta, pero bien. Bueno, de fiesta en fiesta y brillantísima, Rosa Portela. Hombre, brillantísima en Navidad, en fin de año, en todo, claro que sí. Ángelo, que nos hemos quedado con él, Ángelo Pulito, ¿qué tal? Aquí estamos, buenas noches, Ana, con ganas de despedir el año, de hablar de todo lo que hemos vivido, así que cuando quieras. Pues empezamos, hablamos de sagas, porque las revistas del corazón están llenas de sagas familiares realmente, ¿no? Y este año ha sido pues muy complicado para las pobres Campos. Sí, yo creo que eso fue sí,
Edmundo apareció. Vuelve a casa como el turrón. Edmundo, sí. Como el turrón, volvió a casa por Navidad, ya lo dice Laura. Sí, volvió a casa, pero volvió de aquella manera, lanzando perlitas, ¿no? Y cositas. Bueno, y diseñando nuevos modelos, porque ahora diseña, si diseñaba antes camisetas, ahora diseña faldas y pinta faldas y volvió a eso, porque otra cosa, yo creo que mucha ayuda a la familia no les dio. A poner el árbol, ayudó a poner el árbol, que este año no está la chica de servicio que se les fue. Sí, no sabemos claro. Quién es la nueva chica de servicio, ¿eh? Porque claro, es que es... con el contencioso que tienen con María. Este 2018 ha sido para esta saga, para Las Campos, para todas. Catastrófico. 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 Quitando Carmen Borrego, que al final... Le fue genial, le fue es genial, la que le fue mejor. Hablando claramente, sí, fue la única que... Ha sido realmente el año en el que se ha posicionado Carmen Borrego, ¿no? Carmen Borrego era sí. Un poco la que quedaba ahí descolgada. Estaba la sombra hermana, y ahora... Estaba así un poco la sombra. En la parte de atrás, ¿no? Bueno, pero porque gustó mucho y conectó muy bien. Bueno, pero incluso en las revistas y tal, bueno, pese a que sí que vimos su boda en el Ola, fue un poco ya por todo lo que iba alrededor. Sí, claro. Y de repente Carmen Borrego es la gran protagonista de Entre las Campos de este año. Sí, María Teresa Campos está muy enfadada con el programa porque Las Campos, ella dice que Las Campos han empeorado su imagen, ridiculizándola. Bueno, es que es verdad. Pero es verdad, realidad, pero nadie le mandó a ella. La fue bueno, pero esto, sí. Estas cosas es como todo. Cuando te metes en un reality, que son tantas horas y con tantas cosas por el medio, yo creo que sale un poco cómo eres tú. Si claro. Tú eres muy bien, pues la gente también hace un descubrimiento de ti de, fíjate, no sabía que sí. Era tan simpática y qué bien es, ¿no? Y también te puede hundir, claro. Porque tú a veces das imágenes en la tele que no es como eres realmente. Claro, ¿no? Pero, por eso, pero en los reality sí. Si estuviese ahora mismo aquí María Teresa Campos, te pararía en plan como ella hace. No, Ana. Las Campos no es un reality. No. Porque es un docu, es un docu. Es un docu. Pues peor me lo como pones. Como las Kardashian, porque sí, siempre dice pues, lo mismo. Ella dice que es como las Kardashian. Pues y peor claro, me lo pones, peor me lo pones. Porque siendo un reality, entre comillas, no podríamos pensar, bueno, realmente es que quieres hacer un poco de televisión, sí. De show, de tal, pero si ya me pones que es un docu, vete a tu casa. Sí. No. Y su casa que está además en venta. Bueno, su mira, casa salió, que está en venta aún. Yo creo que además le salió todo el tiro por la culata. Ellas querían otra cosa, pero bueno, es lo que dieron. Y lo que se vio fue lo que dieron ellas. Claro, efectivamente. O sea que... A Terelu comiendo, al final la serie sí que ha tenido éxito entre sí, claro. La gente del mundo de la televisión, porque tampoco podemos hablar de un grandísimo éxito de audiencia, porque no lo tuvo. Pero porque lo programaron muy mal, creo que lo programaron una vez en verano. Sí, siempre, siempre las programan en épocas de poca audiencia, que es claro, lo que también le molestaba muchísimo a ellas. Y es eso esto no también que le ha molestado a María Teresa, no tener un lugar en la tele, que ella otra cosa no, pero conoce la programación claro. Perfectamente, sabe cuándo sí. Hay que emitir un programa sí. Para que tenga... audiencia para que funcione y sus programas se encontraban siempre porque no se supo adaptar, ahí, un festivo no, bueno, pero eso, ella sabe medir los tiempos y sabe qué tiempos son buenos y malos lo ella, sabía, sí, ahora ya no sí, bueno, ahora ya. Y se enfadaron este tiempo mucho. No lo mide bien. Y después tienen una cosa, que se enfadan mucho todas sí, se enfadan sí. Muchísimo todas porque incluso se enfadaron ahora hace poco cuando dieron esa entrevista que le dieron a Mila Ximénez que le dio Carmen Borrego. Pues se enfadó. Teresa Campos ya llamó a Mila para insultarle, para decirle cómo había hecho eso. O y sea, hacen las cosas... Pero se enfadan por lo que hacen ellas, porque se enfadan por el reality, nos hace un favor, pero el reality las mostró a ellas. Se enfada porque con Mila por la entrevista a Carmen Borrego y el que habló de Basfo, Carmen Borrego. O sea, claro. Realmente se enfadan, le echan las culpas a los demás de algo que sí, ellas hacen sí, en sus actuaciones. Sí. Bueno, está pasando y en este sentido, ojalá que el 2019 se le plantee un sí. Poco mejor. Y en este sentido es un poco como Isabel Pantoja con respecto a Chabelita. Chabelita toma sus propias decisiones y ha sido la gran protagonista, una de las grandes protagonistas del 2018. Chabelita y sus grandes amores, ¿no? Sí. Entonces, Chabelita sale de noche, Chabelita sale de fiesta, Chabelita quiere a Dulce,
Chabelita sale de feria, Chabelita quiere a Omar, Chabelita deja a Omar, Chabelita vuelve a salir con Omar, Chabelita deja a Omar, Chabelita vuelve a salir con Omar, etcétera, etcétera. Y en el medio están todos los... Sí, claro, está Tony Caseta, Isabel Pantoja tampoco puede enfadarse con el mundo por decisiones que tome. Ni con Dulce, que la pobre Dulce, ¿qué culpa le tiene? Claro, a ver, yo en unos días tendré que planear todas mis vacaciones para mi trabajo. Estaba pensando, ¿hay alguna feria? Claro, estoy mirando todas las ferias que hay en Andalucía. La de Jerez creo que es muy buena. Y creo que a partir de marzo de 2019 vamos a tener más Pantoja en ferias y en casetas, que es lo que más nos gusta. O imágenes de... hoy o sea, se mueve la puerta. Me parece que Ángelo... no encaja bien. Ángelo, en vez de ir a seguir a Eurovisión y tal, ahora va a empezar a seguir las ferias. Hay que quedarse... Sí, yo creo que este año... Más lejos. Hay que ir por aquí cerca. Sí, sí. Este año podemos ir a la Feria de Abril a ver a Chabelita. Pero en la de Abril, yo creo que es mejor en las de Jerez o en las de más pequeñas, sí, del puerto de Santa María. Que se le encuentra antes, ¿no? No, porque son en las que realmente dio jueguecillo. Yo creo que en la de Sevilla a lo mejor pasa más desapercibida. En cualquier caso, es verdad que Chabelita es uno de los grandes personajes de la revista de corazón. Y yo creo que va a hacer muchísima sombra a todo el resto. A Kiko, que ya nos cansa... todo el resto. Pero Chabelita este año prometía que este próximo año va a llevar las cosas a gestionarlo de otra manera y que no va a salir tanto en la televisión. Imposible. Ya. Bueno, yo no me lo creo, pero tampoco. Es cierto que hay un cambio desde el principio del año pasado hasta ahora, que hay personajes que ya no están muy, muy pegados a ella, como Dulce, que era... Bueno, no está muy pegado, pero te das cuenta que la utiliza cuando quiere, va para el festival. Y la chica esta, ¿no? También, esta es una de las últimas noticias de este año, que esta chica peruana... una compañera suya que se llama Janet. Pues eran uña y carne y de repente se dice que era el topo, la traición. Otro bueno, pero eso le pasa siempre. Pero todos sus amigos topos son uña y carne y al final acaba enfadadísima con ellos. Pues, como su madre, es una mamada en casa. Yo creo que sí existió, hubo una evolución en el personaje de Chabelita desde principio a final de año. Si es buena o negativa, no sabría sacar las conclusiones. Necesitaría un poquito más de... Yo, sin embargo, creo, fíjate, a su favor... Bueno, a ver, yo creo que es muy joven y que ha vivido muy rápido cosas a edades que no le correspondían. Claro, muy rápido desde los 18. Claro. Y con una vida detrás, al menos lo que se traduce, que bueno, que tampoco ha sido fácil. Pero sí que es verdad que yo creo que Chabelita es un personaje que tiene una cosa muy buena a su favor y eso también es para analizar, y es que crea muchas simpatías. Es decir, yo puedo estar muy de acuerdo en el trasfondo de muchas cosas de las que le achacaba a su madre, pero no puede dejar de hacerme gracia a ella. No creo que es una persona... hace gracia. Yo creo que sí, empatiza mucho con ella. Y no digo que te rías de ella, sino que es una niña que empatizas con ella, que la ves así como muy transparente, como muy... Bueno, yo creo que acerco a los Pantoja muchísimo al público. Porque no, ella, eso su sí, madre está siempre en masa. Porque estaban muy divinizados todos y la primera mamá Pantoja, Isabel, salió de la cárcel y de hecho otro personaje que en este año ha vuelto a los escenarios, la muerte de su gran amigo la dejó ahí en las sombras y de repente vuelve con tres conciertos que van fatal, horrible, solo uno muy bueno y yo creo que la Pantoja está, se acabó ya de cantante. Y ¿Y ahora? No. Yo creo que se acabó. No. Ya no hay más Pantoja. Es en plan, no, la leña arde, como dice su y creo que va... A ver, el disco evidentemente no fue un disco bueno. Y tiene... Yo tengo unos cuantos discos de Isabel Pantoja y hay algunos que no son buenos. Y este, lo que sacó es un disco que no tuvo mucho éxito. Pero la gente va a verlo aunque no le guste el disco. ¿Y cuál es el mejor disco de Isabel Pantoja? Es Marinero de... A mí me gusta Desde Andalucía. ¿Andalucía? Desde Andalucía se llama. Ah, Desde Andalucía. Sí.
Después me gusta Isabel. Me gusta Se me enamora el claro, alma. Y Se me enamora el alma. Sin Se me enamora el me alma gusta, es la Pantoja, uno de los mejores. Para mi gusto. Y desde Andalucía, sí. Después el último te digo que es, no ha funcionado. ¿Pero tú crees que la gente va por el último disco? No. Yo creo que la gente que es fan de ella va igual. Sí, pero la cuestión de sacar es nada que nuevo. Yo nada, veo... Nada. Si ¿os acordáis cómo empezó el año Isabel Pantoja? Que era otra vez un personaje hermético y de repente entra muchas ah, veces bueno, es que como por teléfono. Este año la novedad fue que entrase por teléfono. Pero claro, pero sí, yo creo que está un poco... ¿O entra porque tiene hambre? Tiene entra mucha hambre. Sí que tiene. Tiene mucha hambre. Pero es normal. Yo creo que tiene problema. Mucha hambre. Bueno, otra de las sagas, y ya se ha convertido en saga, antes era un personaje, era Kiko Matamoros, que era el que estaba más en la tele, con Macoque, y de repente todos los satélites duendes. A su alrededor, ¿no? Discusiones con su hijo, primero con sus hijos, con sus dos hijos, ese acercamiento al hijo de Macoque, después se habla con uno, se deja de hablar, tiene líos, han convertido todo esto en una saga, ¿no? Efectivamente, mira, una saga de medio pelo, de todo. Una saga. Estoy de acuerdo contigo porque no lo había pensado, porque son personajes que sí nos acompañan desde muchísimos años, algunos llevan más, otros sí. menos, pero desde el 7 de agosto que se separaron, para mí fue el punto de inflexión. Ahora sí que se han transformado en una saga, porque tienen todos los ingredientes sí, sí, claro. para ser una verdadera saga. Saga traiciones, claro. sí. ahora sí. sí, ahora lo tienen todo. Y de hecho, tenemos la hija Anita que cumple 18 años, sí. el personaje, aquella hija que era el punto de conexión entre Macoque y Kiko, sí. por fin sale a la palestra, descubrimos que es un instagrammer que ya con 18 sí. años tiene muchísimo más seguidores que pueda tener en una revista ah, y sí. tiene más éxito de lo que puede ser sí. una, sí. una sí. feria de Sevilla un día. Sin quemarse tanto. Y los solitos caspos, o sea que ya empiezan a ser aburridos, que son la hija de Kiko, Laura Matamoros, de la el otro Matamoros, ya. Yeah. Diego, no, esta Diego. Gente, Diego no. Uh-huh. Y si yo quiero, me gustaría que este 2019 no nos volviese a regalar como las grandes series que todos vuelven. Uh-huh. Claro. Me gustaría ver Coto Matamoros. ¡Hombre! ¡Hombre! Esta sería... Es que no se sabe nada, pero no está en España. Esta es una... Bueno, ¿y qué hace? Podemos traer sí, todos... Sí, 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 claro. No sé, abuelos. No sé, estará ¿qué en Colombia. Que es el que ahora que lo he transformado en una saga, mira, hay un capítulo pues de pues yo os de voy a hablar Crest, de otra saga que es mía. Que viene desde Italia, la prima italiana que es Gina Lollobrigida. De Angela Chani. De Angela Chani, claro. que la odia. Es en plan, queremos vuelta de personajes claro, que claro. nos... Que, alguien, sí. personajes que van a crear mucho pero conflicto. Mira, hablando de sagas, la saga, a mí la saga que más me sorprendió este año, el personaje que más me sorprendió de la saga fue Miguel Bosé, de la saga de los sí. Bosé de toda la vida, sí. que nos dio un vuelco bueno, a todos con la historia de eso, sus hijos. Eso, eso fue una historia. Eso nos va a dar mucho, claro. nos va a dar mucho juego. Eso está ahí este en ciernes, pero, bueno, es verdad, de repente cuatro hijos, separación, está bueno. No, de repente es, el que no quería sí. que nadie hablase de él, ni esto, y ya estar en boca de todo el mundo y pasar de... Uy, y de repente sí, va a haber sí. muchas páginas mucho, con sí. teñidas de aunque no quiera. De sangre, aunque sí, sí, no, sí. Aunque no quiera. De esta saga sí que es interesante, es como si hubiese habido un guionista que sí. empezó a escribir en plan, mira, vamos a hacer esto, te vamos a demandar porque has vendido un Picasso, no funcionó, sí. no. Plan, algo más fuerte. Algo más fuerte, plan, sí, vamos a más, vamos, vamos a más. Vamos a más, cuatro hijos, sí. una historia de 20 y pico sí, sí, años, sí, esto sí. sí que ha sido, al final, sí. el Picasso que vendió los chavos se quedó ahí, en, sí, nada, sí. en nada. Así que bueno, que bueno, nos... y otra de las sagas por excelencia, que es verdad que tiene, va por temporadas apagadas, ¿no? Pero todo ese clan que ha sido... Los Ortega Cano, Ortega Cano con Gloria Camila, con Rocito, con el clan Moedano. Los hijos. El sí. clan, yo diría más, Ortega, sí, guión Moedano, Moedano, guión sí. Carrasco, sí, pero están de perfil guión bajo, Flores, ¿eh? Y tal. Pero cuidado, ¿no? Porque pero por lo menos repuntan. Siempre repuntan en algún capítulo. Y algún capítulo. En algún capítulo. Esto es como un Falcón Crest. Esto sí que es un Falcón Crest. Tiene capítulos para todo. Porque si haces así un chas de memoria. Algunos no salen en temporadas, pero en otra temporada sale. Sí.
este torero que está tan a gustito, que sí. acaba casándose después de pasar por la cárcel, con el hijo entrando y saliendo del centro. El hijo entrando y saliendo. La hija, la diseñadora, muchísimas cosas. Rosa de Benito, Chayo cantando los bolos con Rosa de Benito. La rama Chayo, Rosa de Benito y Amador están un poco de perfil bajo esta temporada. Esto tiene que arrancar en cualquier momento. Amador ya despuntó, que se rompió con la novia, la mandó a paseo y se vuelve a Madrid. Le quitaron la casa. Pues ahí está la clave. Si ya dejó a esa, tiene que aparecer una nueva. Tiene que aparecer una nueva. Y luego, bueno, yo creo que la que lamentablemente no va a despuntar, y mejor para ella probablemente, es la hija de Rocío Carrasco, que es por la que todos pagaríamos, al menos Laura y yo. Sí. Estamos ahí en la hucha poniendo, también, para ponerle precio. Eso es la pena que nos queda. ¿Qué pasó? A ver si hay un capítulo dedicado realmente a eso. Ahí empezaría el verdadero culebrón, que hablase la hija de Rocío. A mí, pero yo el otro día estuve con una persona que nos conoce y me contó muchísimas cosas. A ver, pues dale. Pero bueno, muchísimas cosas, pero no contar. Nada así que no se pueda. ¡No! Nada que no se sepa, que la discusión fue muy grande, que realmente llegaron a manos, que realmente le dijo... Bueno, la discusión muy grande tiene que ser cuando acabas en la policía. Claro, muy grande, y le dijo, no voy a parar hasta que tu padre esté entre rejas. Eso fue la última palabra que le dijo ella, y que realmente... Pero no sabemos en qué consistió la discusión para que la policía interveniese. Bueno, a mí de todo esto lo que me ha quedado claro, y es una opinión absolutamente personal, me podéis vender las motos que quieran. Rocito puede decírmelo, vamos, ante la Virgen de la Regla, fijaros lo que os digo. Yo no la creeré jamás diciendo que quiere a sus hijos. No, porque creo que todo lo que ha hecho, demostrado, es estar absolutamente obcecada. Sí, eso es verdad. Obsesionada. Supongo que por Fidel. Es una obsesión, pero tremenda. Rencorosa, porque si no pasas página, ya tienes otra vida. Sí, eso es verdad. ¿Qué te da este señor? Pasa de él. Es que si te molestaban tus hijos, ya ni los tienes en casa. Con lo cual, esta inquina que tiene de, ¿sabes?, de escarbar ahí tal, al final, es que no lo entiendo. Es horrible, además. Y no es lo que entiendo, yo creo que absolutamente, ni vive, ni y no vivir. Lo entiendo absolutamente para nada. Y voy a recordar una cosa desde aquí. Yo, bueno, cuando aún estaba casada con Antonio David, yo creo que hacia el final, ya, bueno, se separaron, yo creo que unos meses después, coincidí comiendo con ella en una comida que nos invitaron a las dos. Y la tenía enfrente y la recuerdo como una chica muy agradable. Esto es verdad. Así que yo creo que hay algo extraño, ¿no? No la identifico en cómo hablaba de sus hijos, en todo esto. No la identifico para nada, me cuesta mucho. ¿Cómo? También a mí me puede vender cualquier moto, la acababa de conocer, no pasa nada. Claro, ¿no? Pero sí. Pero no, por eso a mí no me acaba de encajar. Sí, pero bueno, ella de todos modos siempre, la gente que la conoce dice que siempre fue una niña súper caprichosa, que hizo lo que le dio la gana mientras vivió su madre y desde que murió. Era la caprichosa, hija de la más grande y una caprichosa. Claro, una caprichosa. Y ahí de hecho empezaron los problemas cuando su madre quiso tener. Cuando más bien estamos tan agustidos, quiso tener más descendencia y ella no estaba de acuerdo. La niña era en plan, este señor que no es mi padre ahora me va a meter dos niños en casa que no quiero ni a él. No, ni ella. Pero es que los niños en casa tampoco se los metía porque ella era independiente. Ella vivía fuera. Sí, estaba sí. ya casada, tenía sus propios hijos. Bueno, pero veía peligrar su su herencia, su economía. Al final fue lo mejor que le pudo pasar a Rocío Flores, tener una tía que es Gloria K, que es un apoyo, una persona con la que se lleva muy bien y un punto de una referencia para ella. Sí, y una referencia familiar, ya lo dicen. Sí. Bueno, y lo que mejor que le ha podido pasar es que su padre haya sentado la cabeza con una chica, yo creo que tan discreta y tan, al menos parece tan sólida como ha sido la mujer de Antonio David, ¿no? Sí. Porque sí que les ha dado esta sensación de hogar y la prueba de ello es que se han querido tal, que tienen una relación familiar muy estrecha, muy que bien. En las redes, en su día a día, que las tiene cerradas, es lo que muestra siempre. Entonces yo creo que ahí está pues el gran punto. Sí, pero bueno, Rocío le pide 200.000 euros, ¿no? A sí, Olga. A la, bueno,
Rocío está está de yendo al juzgado prácticamente todos los días. Sí, al final le fue muy mal la, la demanda que puso Antonio David, sí. Y ahora hay otra demanda. Lo peor de todo no es perder una demanda, es cuando tu hija se alegra de que hayas perdido una demanda. Sí. Esto es lo más triste. Sí. Ah. Es casi triste como cuando María Patiño te busca. La María Patiño te busca, te esta gusta. Chica, no sé, vamos, el problema, si le va muy bien con su pareja, genial, pero si no, se va a ver solísima, quiero decir. Si ha roto toda su familia por esa pareja. No, y mira, y te digo, no, bueno, perdona, perdona, tiene a su familia postiza que son las Campos. Bueno, claro, eso es verdad, claro. Eso es verdad. Y de todos de modos, nada, ¿no? Sí, de todos claro. modos, a él, él, me imagino, él, por lo que dicen, él también es bastante rencorosillo, ¿eh? Y también le está ahí azuzando, porque si dice que estudió Derecho para poder aconsejarla con el rollo de Antonio David, ya hay que tener ganas de hacerte una carrera solamente para en fin, quina. Y contra todo pronóstico, y ya acabando el año, un año es lo que acaban de celebrar como pareja María la Piedra y Gustavo. Pues. Sí. Que afortunadamente el año volcó, y los dejamos porque empezaron, fue enero, febrero, marzo, abril, era en plan, no puedo más. Era en plan, o sea, que llevan un año, veía, yo pensé que llevaban un lustro. De Mariano, Mariano. Mariano. Un año, llevan un año, acaban de celebrar un año, han hecho ya balance, por supuesto, y un año en el que les ha pasado de todo. De todo. Y los que sí han estado de perfil bajo, y con ellos sí que quiero acabar, han sido el clan Preisler. Pese a todo lo de Mario, Tamara boda, de vez en cuando, boda, embarazo de Ana, Boyer, no acaban ex de... Ex que se van en un pijama, no. En chándal. Están en perfil bajo. ¿Qué les pasa a tu Tamara? ¿Qué le pasa a tu Tamara? Tamara está deprimida porque Julio José el otro día dijo que ahora tenían que animarse, se sentía una presión para tener un hijo porque ya sus dos hermanos, Chabel y Enrique, ya tenían hijos, Ana está embarazada, o sea que se ve como que tiene que ser el próximo, que tampoco está muy por la labor, pero que lo ve ahí como diciendo, pues me va a tener que tocar, y después le tocará a Tamara, entonces la pobre Tamara ya todavía más presión, porque ella dice, ¿yo con quién? No, Tamara ya dijo que ella de soltera no quería tener hijos. No, ya no, por Dios, eso no, eso no se puede. Sería horrible, dijo, horrible. Eso no se puede. Yo a le deseo mejor este año a Tamara que encuentre un amor que le haga feliz. Yo creo que más cristiano. Triste va a ser que se va a casar otra vez su madre. Ya me da igual. ¿Tú crees que va a casarse? Si no, no, ella, no, que no. Ella cree que no. Yo creo que Isabel Preisler no formaliza con papeles. Claro, no lo necesita. Con ella formalizaba los matrimonios porque quería tener un hijo y entonces eso sí que le parecía como que tenía que tener una relación estable entonces, y firmada. Entonces eso sí que sería una noticia. Pero ahora, embarazada, claro, el 2019. El motivo ese ahora ya no tiene sentido. Entonces los papeles ahora a Isabel Preisler. A estas alturas los papeles. ¿Cómo era lo del Jurassic? Bueno, Jurassic Love, claramente. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí nuestra última mesa del último programa de este año 2018 y en el 2019 espero veros así de brillantes otra vez y que tengáis un año muy brillante. Feliz año a todos. Feliz año a todos, sí. Feliz año.